sleeping without you. Oh, charming to me. I just need this to
Madrid, me acabo de dar cuenta que no. Madre mía, qué feo. Bueno, bienvenidos al modo carrera con Madrid. Un momento que no tengo el... no estoy capturando el juego, ¿vale? A ver... vale, aquí estamos. No me he olvidado del directo. No me he olvidado del directo, veis. Simplemente estaba esperando. Porque estoy viendo que hoy no está la cosa tan animada como ayer, ¿no? Hoy somos menos que ayer con el Barça, esto es increíble. No sé, entiendo que ahora se irá animando un poco el chat. Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo que 160p? Vale, hoy parece que sí podéis cambiar la calidad del directo. Hoy parece que sí podéis cambiar la calidad del directo. Decidme si se oye bien, porque he cambiado unas configuraciones por ahí. Y os voy leyendo. Mientras, voy a ir haciendo el 11 suplente, que es lo que estaba... Es lo que estaba haciendo, vale. Voy a ir haciendo el 11 suplente de aquí del Madrid. Y ahora ya con toda la tranquilidad vemos el equipo, vemos posibles fichajes, posibles ventas. Lo vamos viendo todo. Yo voy a terminar esto. Vale, voy a hacer un 11 suplente. No va a ser realmente... Cuando juegue con los suplentes no va a ser realmente un cambio de un 11 a otro, sino que simplemente para que nosotros podamos ver qué jugadores tenemos como recambios. Felicítame que me cumple, sería un orgullo para mí. Felicidades, Juanje, crack. Una bestia, Juanje, tío. Bueno, pues aquí, bueno, estaba haciendo el 11 suplente simplemente para eso. Bienvenidos hoy al primer directo del modo carrera de Real Madrid. Comienza esta serie, la serie mítica del canal, ¿no? Me he vestido para la ocasión, incluso, y bueno, pues... ¿Qué os voy a decir? Es una serie que dura un año. En mi canal dura un año, ¿no? En modo carrera de Madrid, FIFA 16 dura un año. En FIFA 17 dura un año. En FIFA 18 dura un año. En FIFA 19 dura un año. Y en FIFA 20 duró un año. Y en FIFA 21, pues... No sé si durará un año. Bueno, es probable, ¿no? Es probable que también dure un año. No lo sé, ya lo veremos. Tenemos aquí el primer directo del modo carrera de Real Madrid. Estamos aquí en estreno en Twitch. Y bueno, sin más, vamos a comenzar esta gran serie. Le tengo ganas. Ya hemos jugado una temporada de motocarrera. Ha sido con el Barça. Terminamos ayer en directo. Y bueno, ya conocemos un poco el funcionamiento de este nuevo modo carrera. Y sin más, vamos a ir comenzando. Vamos a ir viendo la plantilla de Madrid. Posibles mejoras para esta plantilla. Tenemos que echar un ojo al tema de los desarrollos. Posibles cambios de posición dentro del equipo. Hay que ir viendo todo eso. En principio, vamos a jugar en este 4-3-3 que usa el Real Madrid en la vida real. Voy a intentar adaptarme a esta formación, que es la que usa el Madrid y que es la que he usado yo siempre, la verdad. El 4-3-3 con el medio centro defensivo, dos interiores y poco más. Lo que viene a ser un 4-3-3 de toda la vida. Ya tenemos consejo, juega con falso 9. Bueno, de momento voy a jugar con 9. De momento voy a intentar que Benzema sea un 9. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que le pasa al Madrid en la vida real. En Madrid no tiene extremos goleadores. Y si no tienes extremos goleadores, ¿para qué quieres un falso 9? No te vale de nada.
Y es lo que le pasa a Madrid muchas veces. Tiene a Benzema, que es un falso 9, que no termina de ser un 9, un delantero centro, rematador, y pasa que los extremos en Madrid pues tampoco son goleadores. Sobre todo si Hazard no aparece nunca y Asensio de vez en cuando. Así que eso es lo que hay. Vamos a jugar con ese 4-3-3 de contención y listo. Vale, de inicio vamos a probar así. En el Barça nos costó un tiempo hasta encontrar una formación que nos funcionase. Espero que aquí nos funcione desde el principio ese 4-3-3. Importante, habrá que ver el tema tácticas, tema instrucciones. Hay que echarle un ojo a eso porque influye bastante en el tema de la simulación. Primero, vamos a hablar de las renovaciones, porque tengo bastantes jugadores que acaban contrato. Bueno, en la plantilla de Madrid hay un detalle. No sé si os lo puedo enseñar. Sí, os lo puedo enseñar. Un segundo. Os voy a enseñar. Estoy en la página de SoFIFA. Borja Mayoral aparece en la Roma. Pero es que está bugueadísimo esto. Es que han cambiado a Mayoral de equipo, a Borja Mayoral de equipo, lo han metido en la Roma. Borja Mayoral se ha ido cedido a la Roma. No ha sido traspasado. Ni tiene opción de compra obligatoria ni nada. Borja Mayoral se ha ido cedido a la Roma. Bueno, pues lo que han hecho ha sido cambiar a Borja Mayoral del Madrid a la Roma. Pero es que los de EA ni siquiera han cambiado la fecha de llegada del jugador. Porque Borja Mayoral ha llegado en 2015 a la Roma y que firma hasta 2021. Esto no tiene ningún sentido. Es que se han equivocado. Se han equivocado con Borja Mayoral y esto lo tendrán que actualizar. Y tendrán que poner que Borja Mayoral está en la plantilla de Madrid, cedido a la Roma hasta 2021. No, hasta 2022. Es que es un desastre. De hecho, vamos a buscar a Borja dentro del juego. Vamos a buscar a Borja dentro del juego, ¿vale? Pero se han rayado muchísimo. En principio, Borja Mayoral ahora, si lo busco, debe aparecer en la Roma y con solo un año de contrato. Es que qué desastre, tío. Qué desastre. Mira que tenían que hacer pocas cosas, ¿eh? Pues efectivamente, Borja Mayoral aparece en la Roma y con un año de contrato. Qué desastre, tío. Qué desastre EA Sports, ¿eh? Qué desastre. Bueno, no creo que fiche a Borja Mayoral, pero ahí está. Ahí está el detalle de un jugador que deberíamos tener en plantilla y que no tenemos. Hay un jugador que han incluido en la plantilla de Madrid que no estaba en la actualización previa, que es Víctor Chust. Que supongo que será de Castilla o del Juvenil o de donde sea. Bueno, no creo que sea muy importante. Y otro cambio que han hecho es, bueno, han cambiado el potencial de Sergio López, que lo tenemos, es jugador nuestro, cedido. Tenía 81, ahora tiene 77 de potencial, así que deja de ser útil. Y Odegaard le han quitado la posición de medio derecho. Odegaard tiene de principal MCO, tenía también MC y MD. Le han quitado la de MD. Son los cambios así que he visto por encima en la plantilla de Madrid en esta actualización de ayer. Pues eso. La plantilla, pues es esta. Es, bueno, lo esperado, ¿no? Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Benzema y Eden Hazard. Ese es el once base. Después, a lo largo de la temporada, pues habrá jugadores que puedan tener más importancia. Si cambiamos la formación, podría haber jugadores que cojan más importancia en el equipo. Pero de inicio, esto es lo que tenemos. A falta de hacer algún fichaje, oye, que podríamos traer algún jugador. Kylian, a lo mejor. Y claro, pues podría solucionar bastantes cosas. Como suplentes, de momento, Andriy Lunin en portería, Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo, Fede Valverde, Martin Odegaard e Isco. Y arriba, Rodrigo, Vinicius y Luka Jovic. Esto es lo que tenemos. Reservas. Pues reservas tenemos dos, digamos, de un nivel interesante que podríamos vender, como son Lucas Vázquez y Mariano. Y después ya aparecen jugadores de Castilla. Aparece Hugo Duro, que el Getafe lo ha cedido del Castilla. La verdad es que esta es una operación bastante rara. Hugo Duro se ha ido cedido del Getafe al Castilla. Y claro, al estar en el Castilla aparece en nuestra plantilla. Es un poco rara esa operación. Después Santúa de tercer portero, bueno. Lo primero, yo creo que vamos a hacer las renovaciones. Porque son bastantes jugadores por renovar. Y claro, a Lucas, si lo queremos vender, pues habría que renovarlo antes para intentar sacar el máximo posible. Lo mismo con Nacho o con el que sea. Para los jóvenes, pues hombre, si hay alguno con buen potencial, pues deberíamos renovarlo para poder cederlo. Y así que siga progresando. Y el tema de Modric o Ramos, jugadores ahora mismo capitales en el equipo, pues deberíamos renovarlos también. Es que tenemos que renovar a todos, tío. Tenemos que renovar a todos. Y esto, cuanto antes lo hagamos, realmente mejor.
Bueno, parece que estáis a tope. ¿Están actualizadas todas las plantillas? Sí, están actualizadas todas las plantillas. Bueno, están actualizadas todas las plantillas, pero ya habéis visto el problema de Borja Mayoral, que está bugueado. Está bugueadísimo. Saludos, Andrés Llanos, Ezequiel Alumno, G24Caste, saludos a todos vosotros. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Potencial 83, con el dinámico sube a 90, ¿eh? Hay que verlo, hay que verlo eso. Vamos a empezar con Lucas Vázquez. A ver, también está la opción de delegar, que es más rápido. Voy a negociar. Vamos a ir con calma, ¿vale? Primero vamos a hacer las renovaciones. Bien. Y después de las renovaciones, ya vamos viendo. Lucas, le voy a poner rol de ocasional. Tiene más media que Rodrigo. ¿Pero cómo es que rol importante? ¿Cómo es que rol importante, Lucas Vázquez? ¿Pero cómo es que rol importante, Lucas Vázquez? ¿Sabéis lo que pasa? Que no hay extremos derechos en plantilla. Hablando de eso, puede que cambiemos a ascenso de posición, no lo sé. Claro, como no hay extremos en plantilla, Me pide rol importante y que no amplíe el contrato. Tócate los huevos, ¿cómo que no amplíes el contrato? ¿Pero cómo que el contrato no ha ampliado? No. Dos. Vamos a ver si me deja uno. Si no me deja de poner ni uno, no hay nada que negociar aquí, ¿eh? Vale, me deja ampliarlo un año más. Joder, vaya tela. Cláusula, tenía 20 millones de valor. Te voy a poner 30 millones de cláusula. Si viene alguien con 30 millones, te vas. 30 millones y lo último, el sueldo. El sueldo lo voy a poner menos de lo que está cobrando. Te voy a poner 120, tío. 125, vale, 125 y una prima por marcar 10 goles. No va a marcar 10 goles ni de coña. ¿Lo tienes en estricto? No. No, ¿vale? Lo tengo en... Lo he puesto en... Tolerante. Tolerante es la otra opción. He pasado de ponerlo en estricto, la verdad. No me apetece jugar en estricto, porque es que... por lo que he leído, por lo que me habéis dicho vosotros, ponerlo en estricto tampoco cambia mucho. También se siguen haciendo fichajes muy raros. Así que si se van a hacer fichajes raros en estricto o en tolerante, prefiero ponerlo en tolerante y que no me molesten mucho con las negociaciones. ¿Necesitas un extremo derecho? Sí, necesito un extremo derecho. Hay un francés que juega en París y que podría ser un gran extremo derecho. Voy a ofrecerle a Ramos otros 2 años de contrato, aparte del que tiene. Es decir, sería contrato hasta 2023. Le voy a poner cláusula de 100 millones, nadie va a pagar 100 millones por Ramos. Pero bueno, yo le suelto ahí esa cláusula. Y si alguien viene con el dinero, oye, pues... se lo podrá llevar. Voy a ofrecerle 2,50, le voy a hacer las renovaciones a la baja, a los jugadores, y van a aceptar. Ya me pasó en el Barça, que tiré las renovaciones a la baja y aceptaron los jugadores. Vamos con el siguiente, Nacho. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible, ¿vale? Sé que esto ahora mismo pues da un poco de pereza, pero... mejor hacerlo ahora que no hacerlo. ¿Qué tal? Pues... bien. La verdad que bien. Un poco cansado, pero bien. A ver, Nacho, otro que no quiere ampliar, le voy a firmar uno. Vale, no ampliar el contrato es como cero. Ya sabéis que cuando el representante te ofrece, no sé, te ofrece 3 años, tienes de margen uno arriba o uno abajo de lo que te ofrece el representante. En este caso, cuando te dice contrato no ampliado, es como si te estuviese ofreciendo cero, así que si... el margen que tienes es ponerle a uno. Ese es el margen que tienes. Hemos firmado un año más a Nacho, le vamos a bajar también el sueldo, como hemos hecho con Lucas y con Ramos. Y le vamos a poner también una cláusula de 30 millones. ¿Luego puedes hacer un modo carrera con un equipo pequeño? ¿Cuándo es luego? ¿Cuándo es luego? Haremos uno con un equipo pequeño, pero... ahora mismo no. Ahora mismo no, primero quiero aprender 100% cómo funciona este nuevo modo carrera. Y para eso... no voy a jugar con un equipo pequeño. ¿Puedo ampliar 5 años? Es decir, si alguno le diese por aceptar, podríamos firmarle 6 años de contrato, ¿no? El año que tiene y otros 5. Es lo que yo entiendo. Al Tue le he firmado 4 años. 100 millones de cláusula. Si es que este año, si te aceptan 100 millones de cláusula,
Nadie va a pagar 100 millones por Altuve, ni ahora ni dentro de 4 años, pero yo lo pongo. Y el sueldo... No, 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 uy, 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 que nos colábamos. Son 100.000, no 1.000.000. Hay menos dislikes en Twitch que en YouTube. Es que en Twitch no hay dislikes, ¿no? No sé cómo funciona, la verdad. No sé cómo funciona. Pues sabéis que os podéis suscribir aquí al canal de Twitch, ¿verdad? Tenemos a un suscriptor, Jerry Test. Parece que no está en este directo. Pero os podéis suscribir. Os podéis suscribir, podéis seguirme aquí en Twitch. Y podéis tirarme bits. Sí, podéis tirarme bits. ¿Vas a hacer las 15 temporadas? Bueno, no sé, con calma, acabamos de empezar. Llevamos 10 minutos, 10, 15 minutos de este modo carrera. No, no sé si voy a hacer las 15 temporadas, ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero claro, el hacerlo en directo hace que... Sí, bueno... Hay más posibilidades de terminar las 15 temporadas haciendo siempre en directo que haciendo en vídeos. Eso es así. Vale, Luka Modric renovado, ¿qué nos queda? Nos quedan 3 jugadores. Fran García y Manu Hernando están los 2 cedidos. Si no los recupero de cesión, se irán libres. Ya veremos hasta qué punto me renta recuperarlos o no. Víctor Chus, mira, te voy a delegar. ¿Cobras cuánto cobras? 14.000. Te voy a valer 12.500 y vas a aceptar. Iniciar en 12.500 y no superar los 15. Va a aceptar, ¿verdad? 3 años, promesa, sin cláusula. Bueno, no hemos puesto cláusula, no pasa nada. Quizá tendría que haber hecho esto con todos. Quizá. 8.600 está cobrando este. Pues te voy a ofrecer 7.500. Todas las renovaciones a la baja, ¿eh? Y todos me están aceptando. Así que perfecto, 7.500, 9.000. Vale, perfecto. Sergio Rivas renovado y solo nos queda Marvin. Y ya con esa última renovación podremos poner cedibles, transferibles o lo que queramos a todos estos jugadores. ¿Por qué Marvin cobra 35.500? Voy a poner 30. ¿Por qué cobra tanto en comparación con sus compañeros del Castilla? O del juvenil. No lo sé, pero ahí está renovado Marvin. Vale, y ahora... Y ahora vamos a terminar de poner transferibles y cedibles y todo eso a los jugadores. Víctor Chus, por ejemplo, tiene 70 y algo de potencial. Esto lo vamos a poner transferible. Sergio Rivas lo voy a poner cedible. Marvin también cedible. Y me queda algo. Lucas lo vamos a poner transferible. Y después Nacho también lo vamos a poner transferible, porque Nacho ya con 30 años. Vamos a intentar buscar un jugador ahí más joven. También he puesto transferible a Marcelo, he puesto transferible a Isco. Y después el tema Luka Modric, pues a ver, con 34 años igual deberíamos pensar en vender a Luka Modric. Os leo un comentario a ver qué decís, pero Luka igual tiene un pie fuera. Y diría que ya está. Porque Ramos es cierto que tiene 34 años, pero con 89 de media sigue siendo de los mejores del mundo. No sé cuánto tiempo va a aguantar a ese nivel, pero ya hemos visto, por ejemplo, en el modo carrera del Barça que Messi ha aguantado incluso a 94. Modric fuera, vale. Todos queréis que... Vale, pues nada, pues... Joder, no habéis tardado en responder nada, ¿eh? Pues Luka Modric, con todo el cariño, ¿eh, Luka? Pero... te vamos a poner transferible. Vamos a ir viendo si recibimos ofertas, que ya sabemos cómo funciona esto. Vale. Visto el tema renovaciones, transferibles, cedibles... Vámonos al desarrollo. Porque sabéis que este año está el tema este de los entrenamientos, que lo puedes adaptar a cada jugador. Puedes cambiarles el plan de desarrollo y pueden subir más rápido o más lento. Claro. Por ejemplo, Courtois. En entrenamiento equilibrado, termina, o bueno, va a subir a 90 de media en 29 semanas. Si le cambiamos el entrenamiento a portero o a portero libero, se va a tardar 21 semanas, es decir, 8 semanas menos. Vale, portero libero le subiría la pierna mala. Ojo. Y portero le subiría el rendimiento defensivo. Y vemos aquí, bueno, aquí vemos los atributos, ¿no? Estirada subiría más, reflejos. Y con este subiría parada, saque y colocación. Pues mira, pues igual podemos ponerle portero libero y a ver qué tal va. Andriy Lunin, 14 semanas equilibrado, 12, 11 como portero libero, ese que menos tarda, lo vamos a poner, subiría pierna mala y también parada, saque y colocación, al igual que Courtois.
Y por último, tenemos al Tuve. ¿Veis? Al Tuve, por ejemplo, como portero libero, pues, pues no. No parece que vaya a funcionar del todo. Como portero normal, en cambio, sí. Subiendo sus estiradas, su estirada y sus reflejos. Y aumentando su rendimiento defensivo. Vale, pues esto deberíamos hacerlo con todos los jugadores. Esto deberíamos hacerlo con todos los jugadores. Mendy, pues podemos dejarle equilibrado o podemos centrarnos en entrenarlo como lateral. Tarda lo mismo para todos, ¿eh? Pues igual no le vendría mal, igual no le vendría mal entrenar ofensivamente. Porque defensivamente sabemos que es buen jugador. Tampoco tiene muy buenos atributos defensivos, ¿eh? Y Mendy realmente defendiendo es bueno. Bastante mejor que atacando. Y aún así tiene 78 en centros. No, yo creo que hay que subirle esto. Yo creo que hay que subirle aquí lateral ofensivo. Que suba los centros. Mira, rendimiento ofensivo alto y rendimiento defensivo alto. Tiene 4 de filigranas, 5 de pierna mala. Mendy, muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta, Mendy. Vamos con el siguiente, que es Marcelo. Claro, Marcelo es para que no baje de media. Marcelo es para que no baje de media. Marcelo lo vamos a entrenar como lateral ofensivo. Como lateral ofensivo. Eso es lo que es. 23 semanas, 7 semanas como marcador, 7 también como libero, 8 defensa con toque de balón, 8 central defensivo. Como libero aumentaría el rendimiento defensivo de Varane, aumentaría también mucho su agilidad, la resistencia, intercepciones. Como marcador, subiría control de balón, el rendimiento defensivo ya lo tiene en alto, no subiría más. Resistencia, fuerza, agresividad. Estoy mirando un poco qué nos puede interesar más para Rafael Varane. El marcador sube también un poco la aceleración. Vamos a tirar de marcador en lugar de equilibrado. Ramos. Ramos hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Ramos tarda lo mismo en todo. Yo creo que lo vamos a dejar en equilibrado porque Ramos. Ramos va a lo suyo. 92 en penaltis tiene Sergio Ramos, ¿eh? ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube. Vale. Nacho, pues como líbero o como defensa con toque de balón. Esto teniendo en cuenta que lo voy a hacer una vez y ya no lo voy a hacer más. Vale, que si veis que estamos perdiendo aquí un poco el tiempo, lo voy a hacer ahora y ya esto no se va a repetir. Lo hacemos ahora y ya está. Ya no habría que mirarlo más en toda la temporada. El que menos tarda para militado es el de central defensivo. ¿Qué le sube esto? Sube en velocidad, anticipación, pase corto, robo de entrada, precisión de cabeza. Precisión cabezazo. Bueno, precisión de cabeza, ¿no? Realmente. Aumenta fuerza y resistencia. Venga, vamos a entrenarlo como central defensivo. Víctor Chust. Bueno, Víctor Chust. Mira, pasando. Pasando porque Víctor Chust tiene un pie fuera. Vale, para Carvajal, lo mejor es lateral defensivo o lateral, normal. Pues casi lateral normal, ¿no? Pues tampoco quiero que sea defensivo. 18, 18, 18. Tarda 19 en lateral ofensivo. Odriozola, que es un lateral ofensivo. Vamos a entrenarlo como lateral normal, al igual que Carvajal. ¡Casemiro! O sea, Casemiro va a tardar bastante en subir a 90 de media. Hombre, lo más normal es esto, ¿no? Mediocentro defensivo. Rendimiento ofensivo alto y defensivo también alto, Casemiro, ¿eh? 3 de pierna mala. Como recuperador. Es que sube unos atributos que ya tiene muy altos. Es que ese es el problema, que ya tiene los atributos muy altos Casemiro. Por eso no va a subir tanto. Mira, igual nos interesa este, ¿no? Que entrene como ancla. Porque va a subir la velocidad, va a subir la pierna mala. Vamos a darle confianza. Hugo Vallejo. Mira, Hugo Vallejo, tú vas a salir del equipo. Así que no me interesa. Fede. Hombre, Fede Valverde como todocampista, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Yo creo que hay pocas dudas de que tiene que entrenar como todocampista. 89 de velocidad, ¿eh? 89 de velocidad Fede Valverde. 82 de aceleración. No tiene mucha aceleración, pero tiene una velocidad punta tremenda. Como la vida real, vaya. Cross. Cross a la baja. Cross a la baja, Cross para evitar que baje. Cross para evitar que baje. Pues... entiendo que como organizador, ¿no? Aquí pone fin en 11 semanas. Claro, pero esto es fin para llegar a 87 de media. Aquí tendríamos que buscar el que más tarde, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Cross en 14 semanas baja media. Sí, es lo que estoy viendo.
Es lo que estoy viendo, pero aquí, claro, si pone el fin en 11 semanas, ¿qué quiere decir? Que en 11 semanas ya va a tener 87 de media, entonces me conviene poner uno que sea el que más tarde, ¿no? Entiendo yo, no lo sé. No lo sé. Voy a ponerle aquí como medio centro, que tarda 14 semanas. Y a ver qué pasa. 10, 12, 10, 10, 11. Claro, Modric no es un todocampista, Modric es un organizador. Al ponerlo a entrenar de organizador, tarda más en bajar. Es lo que estoy entendiendo. Es lo que estoy entendiendo yo con todo esto. Bueno, Sergio Rivas me da igual. Isco. Bueno, Isco me da igual porque tengo intención de venderlo, pero ahora mismo está en plantilla. Claro, a Isco debería intentar cambiarle la posición. ¿Cuánto tardaría Isco en adaptarse al puesto de interior? Que no me convence a mi Isco de interior, 292 semanas. Vale, esto no es viable. Si no es viable, o mantengo a Isco como medio centro ofensivo, o vendo a Isco. O vendo a Isco, porque no es viable cambiar a Isco y hacerlo interior. Vale. A Odegaard sí lo vamos a intentar hacer interior. Odegaard, de hecho, tiene como posición secundaria la de interior. 81 semanas tardaría en convertirse en mediocentro. Es mucho tiempo, ¿eh? Es muchísimo tiempo. Lo puedo hacer extremo derecho. Lo puedo hacer extremo derecho. ¿Qué hacemos con Odegaard? Dejo a Odegaard ahí, ¿vale? Dejo a Odegaard ahí. Y os leo ahora a ver qué me decís con Odegaard, ¿eh? Pero... Uf. No me gusta nada eso, ¿eh? Bueno, Vinicius, extremo invertido. Venga, súbete la pierna mala. Y... Bueno, sube ahí lo que tenga que subir. Es el que menos tarda para Vinicius Junior. Hazard. Hazard ya también para abajo. Pues tócate los huevos. Pues... Vale, voy a poner como organizador abierto, pero Hazard ya va a bajar. Muy bien, eso. Bueno, Asensio, ¿tú para el extremo derecho qué? Tú para el extremo derecho vas a cambiar rápido, ¿no? Porque ahora mismo, sí, tarda 2 semanas. Vamos a hacerle el cambio ese a Asensio. Yo creo que es lo mejor para Asensio, cambiar de banda. Vinicius Salo, delantero centro. Ya. Odegaard MC. Odegaard por lo extremo derecho. No sé. Nah, Lucas lo vamos a entrenar como extremo abierto, aunque Lucas también es otro que tengo intención de vender. Rodrigo al final es diestro, está en el extremo derecho. ¿Cuánto costaría cambiarlo de banda? Espérate que he cambiado de jugador. Espérate que he cambiado de jugador, por favor, cámbiame a Rodrigo. Vale. ¿Cuánto costaría a Rodrigo cambiarlo de banda? Para que juegue en la izquierda. Solo tardaría 2 semanas. De momento lo vamos a mantener en derecha, porque al final en izquierda ya está Vinicius. Y si quiero que jueguen los dos al mismo tiempo, necesito que... Necesito que juegue en banda derecha. Estaba aquí callado porque estoy mirando a ver qué le pongo. Segundo extremo, extremo abierto, esto le sube rendimiento ofensivo. Me vamos a subir el rendimiento ofensivo, los centros, que tiene 72 solo. Vale, ahí va Rodrigo. Marvin. No voy a prestar mucha atención a Marvin porque debería salir. Benzema. Pues hombre, Benzema, que es segundo delantero. Como delantero de presión o como delantero retrasado. Vamos a entrenarlo como delantero retrasado, parece que es como menos baja. ¡Mariano! Hombre, Mariano, ¿qué tal? Cazagoles, delantero móvil, delantero total. Pues cazagoles, ¿no? Mariano es un cazagoles, clarísimo. Aunque lo podría poner como delantero móvil y subiría filigranas. O como delantero total y subiría, podría subir a 5 de pierna mala. Y como ariete que subiría en el rendimiento ofensivo que ya lo tiene. Voy a entrenarlo como delantero total para ver si consigue 5 de pierna mala Mariano. Y por último, ya, Luka Jovic. Ariete o delantero móvil. Delantero móvil sube filigranas. Ariete sube rendimiento ofensivo, que ahora mismo es bastante bajo. Voy a subirle el rendimiento ofensivo. Vale, y en principio era el último. Sí, bueno, porque hubo dolor. Me importa más bien poco. ¿Qué hacemos con Odegaard? En mi modo carrera pone que Messi se retira en la primera temporada. Sí, lo he visto, lo he visto. Que hay algunas personas que les pasa eso. Bueno, ya hemos terminado con esto de los planes de desarrollo. Hemos estado aquí un ratito, hay que decirlo, pero...
Pero yo creo que era... que era importante. A ver. El móvil lo vamos a poner por aquí. Os comento. Os comento un poco el tema de... Claro, es que, a ver, si a Odegaard lo estamos entrenando, si le entrenamos un cambio de posición, le va a costar más subir de media, ¿no? Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Es que no sé si ahora se centra exclusivamente en entrenar como medio centro. No lo sé. Bueno. Decía que ayer, entre anoche y esta mañana, he estado editando el directo de ayer y voy a subir tres vídeos, ¿vale? Voy a subir tres vídeos de esas tres horas que estuvimos en directo en el modo carrera del Barça. Y nada, hoy a las 7 tendréis el primero de esos vídeos. Y nada, pues espero que os guste, porque a mí me ha llevado bastante tiempo editarlo. Me ha llevado bastante tiempo editarlo, así que me gustaría que apoyaseis ese vídeo, ese episodio 9, que sería del modo carrera con el Barça. Bueno. Ya hemos visto renovaciones, ya hemos visto los planes de desarrollo. El tema del arreglo de traspasos también tenemos que mirarlo. Vale, bueno, estoy... Bueno, ahora tendrá que llegar un mensaje de los ojeadores y tal. Vamos a ver los mensajes. A ver qué se cuenta por aquí. Bueno, Copa de Desafío de América ya la veremos. Información sobre el mercado ya lo veremos. Informe de la cantera. Mira, nos hace pensar que Viljami Paavola en particular tiene unas capacidades extraordinarias y podría llegar a ser un jugador de talla mundial con un gran futuro en este club. Ahora veremos el filial. Las expectativas de la directiva. Ahora veremos el primer informe con 10 jugadores de España. Y se presenta Carlos Cano. Joder, ¿en serio es Carlos Cano, tío? Sí. Ojeador Carlos Cano. Pues ojeador Carlos Cano. Y... vamos a ir por partes. Academia Juvenil, ¿hay algo interesante? Hombre, a ver, Viljami Paavola ahora mismo tiene poca media. Es una realidad, tiene poca media. Pero podría llegar a tener 94 de potencial. Vamos a ver el plan de desarrollo que tiene este jugador. Es portero. 5 de pierna mala, 5 de pierna mala que tiene. Voy a entrenarlo como portero para que suba su rendimiento defensivo. Vale. Ah, son 3 porteros. Ah, pues... Pues vale, 3 porteros. Vale, este tiene 3 de pierna mala. Como portero libero es como más rápido subiría. Edwin, a ver. ¡Ojo que tenemos a Liseng! ¡Ojo que esta es la reencarnación de nuestro jugador chino en la serie de Reyes del Mundo del año pasado, ¿eh? Ojo porque es claramente la reencarnación de... pues de Liseng. Tuvimos a Liseng el año pasado en la serie de Reyes del Mundo con la selección china. Un chino, un sueco y un finlandés. Suena chiste, pero no. Son los 3 porteros que tenemos en el filial del Madrid. Un chino, un sueco y un finlandés. En fin. Bueno, este sí, que me dice que sí, que lo eche. Bueno, a ver. Podría llegar a tener 80 de potencial. Vamos a ver porque igual su potencial sube. Normalmente baja. Normalmente el potencial de estos jugadores va bajando, no va subiendo. Pero vamos a darle la oportunidad. Ahora mismo igual con el filial, no tengo por qué echarlo. Tema de ojeadores, pues tenemos a Pablo Pinto, español. Tenemos a Villar Presa, que aquí es el mejor que hay. Y el último que va a ser Julian Albrecht. Sé que no he fichado. Voy a quitar a este, voy a intentar llevarme uno de 5 de criterio. Sí, lo siento. Oye, Presa, lo siento. Pero por favor, no empecemos con esto, tío. No empecemos con esto de los ojeadores, que los ficho y me salen de mierda y los tengo que despedir y... Tío, en serio. Me acabo de gastar 4 millones aquí en ojeadores. ¡Para nada! Por favor, EA Sports, ¿cuándo vais a poner un mercado de ojeadores y que yo no tenga que estar haciendo esta gilipollez? ¿Qué pasa? ¿Que ficho a este ahora? ¿Y qué pasa? ¿Que lo despido? Intento contratar a otro. Y sigue sin salir. No, y siguen saliendo peores. Espérate. He guardado la partida para algo. Mira, nos vamos a quedar con ese de 4-4. O de... No sé ni cuánto tenía. Es que no sé ni cuánto tenía porque me pone malo de verdad esto de los ojeadores, tío. Tan difícil es poner un mercado de ojeadores y que yo pueda buscar un ojeador de 5 estrellas, experiencia, 5 de criterio. Es tan difícil, EA Sports.
no había ninguno de 5 de criterio. Que al final es lo más importante el criterio que la experiencia. De hecho, cuesta más caro uno que tenga 5 de criterio y 4 de experiencia, que uno que tenga 5 de experiencia y 4 de criterio. Bueno, vamos a fichar aquí al... no voy a fichar a ninguno, es que estos de 4-4 es que no voy a fichar a ninguno. Mira, mando al ojeador a España, te voy a mandar 3 meses a España, ¿vale, crack? Fiera, Pablo Pinto, te mando 3 meses a España y a ti, al alemán... Pues te voy a buscar a... Te voy a mandar a Alemania, venga, te voy a mandar a tu casa, a Alemania. Vale, quédate allí en Alemania. Búscame jugadores alemanes que acompañen a Toni Kroos. Ahora mismo único alemán en plantilla, si no me equivoco. Vale, ojeadores vistos. Objetivos. Objetivos, y sabemos que hay objetivos nuevos. Ficha al menos 2 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores que jueguen en su misma posición. Un objetivo ya bastante conocido, bastante conocido este objetivo, lo hemos visto bastantes veces. Y no es fácil de cumplir. No es fácil de cumplir fichar a un jugador menor de 20 años que tenga potencial 90. Porque al final, si tiene que tener más potencial que los jugadores de nuestro equipo de Madrid, pues potencial 90. Eso, o fichar jugadores que, claro, que en posiciones que no tengamos. Si ficho a un carrilero de derecho y ficho a un carrilero izquierdo, al no tener ningún carrilero, cumpliríamos con este objetivo. Ya intentaremos cumplirlo, no me voy a centrar mucho en eso. Ficha un jugador de la cantera asignado a la posición de defensa, es en principio, lo cumpliremos. Y después a largo plazo, en 2 temporadas, ficha un jugador de la cantera para el primer equipo. Puede jugar en 5 partidos como parte de la movimiento inicial o suplente. Bueno, esta ya no la conocemos. Esta era más difícil de cumplir el año pasado con la simulación. Este año con la simulación visual, bueno, pues lo puedo meter en el banquillo al jugador y sacarlo yo manualmente. Es más fácil cumplir este objetivo este año con la simulación visual que el año pasado con la simulación rápida. Vale, bastante más fácil de cumplir. Ya veremos. Consigue 25 partidos en casa esta temporada. Partidos, esta temporada, partidos sin perder. Bueno, el objetivo este ya no salió con el Barça. No se ha vuelto a salir ahora y está mal traducido, está mal, no está bien. Consigue 25 en partidos en casa esta temporada, partidos sin perder. Está mal traducido, pero bueno, no pasa nada. Con el Barça creo que eran 10, son 25, son 25. No me salen las cuentas. Vamos a ver, ¿qué 25? Que no me salen las cuentas. Pero ¿cómo que 25 partidos en casa sin perder? Vamos a ver, no me salen las cuentas. En Liga son 19 partidos en casa. En Champions, en fase de grupo, son 3. Ahí van 22. ¿Están confiando en que vamos a pasar en la Champions? Es que tendríamos que llegar... Tendríamos que llegar hasta semifinales de la Champions. Tendríamos que llegar hasta semifinales de la Champions para tener esos 25 partidos. Porque en Copa, cierto es que en Copa nos puede tocar en casa. Como cierto es que no nos puede tocar ningún partido en casa. ¿Vale? Que en Copa es completamente aleatorio. En Copa solo he garantizado en casa un partido de semifinales. Y estamos hablando de llegar a semifinales. Es que como máximo, como máximo puede haber 19 de Liga más 6 de Champions, que es el máximo, ya van 25. Y en Copa no sé si puede haber 4 partidos en casa. Si nos tocan todas las eliminatorias en casa. Me estás diciendo, es que me está poniendo aquí un objetivo imposible. Es que este objetivo es imposible, no lo vamos a cumplir, aviso desde ya que no vamos a cumplir este objetivo porque es imposible. Ficha un jugador de los mejores del mundo, general de 82 o más. ¿Esto es una broma? ¿Es una broma? ¿Mejores del mundo con 82 o más? Hay jugadores de hasta 93 en media y me vas a decir que los mejores del mundo son 82 o más. Si 82 tiene Asensio, tío, 82 tiene Asensio ahora mismo. En una misma temporada ficha 3 jugadores clave y consigue un beneficio de 125 millones. Vale, ese es el mismo objetivo que tuvimos con el Barça. Ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Bueno, esperados esos 3 últimos. Pues ahora mismo los beneficios están en negativo. Y yo voy a entrar ya al mercado. Vamos a entrar ya al mercado, ¿vale? Vamos a ir ya al mercado. Y es que no os voy a engañar, es que voy a ir de cabeza, pues a por el que todos sabemos. Hola, Kilian, ¿qué tal? Hostias. A ver quién ficha Mbappé. A ver quién ficha Mbappé. 185 millones y medio de valor. A ver quién ficha Mbappé. Y yo dejándome dinero en los jugadores. ¿Esto lo puedo ajustar? Sí.
puedo ajustar, tengo unos 200 millones. Así a ojo, 200, 200 y poco. ¿Soltamos el tacazo y fichamos a Mbappé? Pues hombre, lo voy a intentar. Vamos a ver cuánto costaría fichar a Mbappé. ¿Qué son estas? ¿Qué hacéis, bots? ¿Por qué hay bots aquí? Por favor, por favor, ¿alguien puede eliminar esos bots? Por favor, ¿algún moderador puede eliminar esos bots? Vetadlos, ¿eh? No hagáis suspensión temporal. Bueno, lo voy a hacer yo. Vale, vetadlos. Vale, ponme de mod. No, ya está listo. Vale, pues se mueve. Mbappé. Bueno, aquí está Borja Mayoral. Este equipo no venderá a este jugador, ya que es demasiado importante para el club. Hostia, qué cara de gilipollas me acaba de quedar, ¿no? Esto nos pasó con Serginho Dest en el Ajax. ¿Cómo se soluciona esto? Me había parecido leer Ligan Uber Eats y he dicho, no puede ser. Sí, Ligan Uber Eats. Madre mía. Madre mía. A ver, ¿por qué no dejan salir a Mbappé? Sí, tienen a Moise Kean y tienen a Mauro Icardi. Y tienen a José, Di María, Neymar, Pablo Sarabia. ¿Por qué no dejan salir a Mbappé? ¿Qué debo hacer? Ángel, te voy a poner moderador. A ver un momento, ¿esto dónde era? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para intentar... ¿Cómo hago para fichar a Mbappé? Recuerdo que con Dest... ¿qué hicimos? ¿Le dimos un lateral al Ajax o algo así hicimos? Cuando acabe contrato. Hasta que el PSG lo deje o termine contrato. A ver, pero esto nos pasó con Serginho Dest en el Ajax, que el club lo consideraba muy importante y todo eso. Y lo que hicimos fue... darle su lateral derecho. Y ya después nos dejó negociar con Mbappé. Ficha a otro jugador e inténtalo la siguiente temporada. No, me estáis diciendo que es imposible. Los fichajes ya no son tan fáciles de hacer. Para que no te montes una película de Disney. Me ha encantado ese comentario. No, me ha quedado ese comentario. Pues no nos podemos montar la película de Disney. Pues el PSG sí se montó la película de Disney en París con Neymar y con Mbappé el mismo verano. No, con Dest era que no tenía suplente. Vale, ¿es diferente el caso de Dest a este? Bueno, el mensaje que te dice es el mismo. Intento dándole a un jugador... No, es que no puedo intentar dar... A ver. Voy a probar algo. Simplemente voy a probar, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a coger un jugador cualquiera del Paris Saint-Germain, me da igual. Bueno, voy a coger un defensa. No sé, Tilo Kere. Simplemente voy a hacer una prueba, ¿vale? Simplemente es una prueba, no os pongáis nerviosos. No voy a guardar la partida después de esto. Simplemente quiero probar qué pasaría si yo le diese un delantero al Paris Saint-Germain. Intercambio de jugadores. Le daría a Benzema, pero Benzema es segundo delantero. Voy a darle un delantero centro, Luka Jovic. Jovic por querer. Creo que ambos clubes salen beneficiados. Bueno. Bueno. Eso lo comentamos otro día, ¿eh? Lo de que ambos clubes salen beneficiados. Mejor lo comentamos otro día. No era Tuchel, ¿no? Creo que no era Tuchel. Voy a hacer el intercambio. Y voy a ver si haciendo el intercambio me dejaría fichar a Mbappé. Si la respuesta es sí.
pues habría que buscar algún delantero que darle al PSG para fichar a Mbappé. Vamos a probar, simplemente estoy probando, ¿eh? Simplemente estoy probando, si se puede hacer bien, si no, no pasa nada. Sí se puede. Vale, confirmamos que sí se puede. Yo me imaginaba que se iba a poder, ¿eh? Yo me imaginaba que se iba a poder. Vale, confirmamos que se puede. La cosa ahora es... La cosa es... voy a buscar la plantilla del Paris Saint-Germain, ¿vale? Vamos a buscar los centrales del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. ¿Qué tiene? Tiene a Marquinhos. Tiene a Kimpembe. Marquinhos, Kimpembe. Tiene a Diallo. Y tiene a Tiloquera. Voy a cambiarlo por un central, porque ya que estamos, pues me llevo un central. Kimpembe tiene 85 de potencial. Oye, Kimpembe tiene buena pinta. Darky, mi voz. Tranquilo, Lianan, tranquilo. Está como. A ver, se me ocurre darle a Mariano en lugar de Jovic. Se me ocurre darle a Mariano y darle a Mariano por quién. Hombre, si puede ser por Kimpembe, que sea por Kimpembe. Al final yo quiero un central, ¿eh? Yo quiero un central. Vale, yo quiero un central y vendrá Nacho. Yo quiero un central y vendrá Nacho. Entonces, si podemos hacer este intercambio, darle a Mariano, yo creo que con cualquier delantero vale. Entonces le damos a Mariano. Podría ser por Xavi, Xavi Simons. Hombre, supongo que sí podría ser. La cosa es, vamos a meternos en la plantilla de Paris Saint-Germain. Vamos a ojear a varios jugadores para ver el valor, porque es que no sé el valor de los jugadores, ¿sabes? Tampoco quiero darle... A Jovic no le voy a dar, pero tampoco quiero darle a Mariano por un jugador que valga muchísimo menos que Mariano y salga yo perdiendo en ese cambio. Entonces vamos a coger y vamos a ojear a varios jugadores del PSG. Vamos a ojear a Kerer. Ojear y añadir a lista. A Kerer, a Diallo. Kerer, Diallo, Kimpembe. Es que con Marquinhos no. Marquinhos es demasiado, busco un jugador para ser suplente. Rafinha, bueno. Rafinha, no hablemos de la operación Rafinha porque qué desastre. Voy a ojear a Xavi Simons, que no tiene foto y eso no me gusta, Eso que no tenga foto no me mola mucho. Pero bueno, ahí está, Xavi Simons, Diallo, Kerer y Kimpembe. Los dejamos de momento ahí en lista, los vamos ojeando. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en... A ver, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en saber noticias? 9 días, 6, 9 días. Bueno, no vamos a tardar mucho en saber cosas de estos jugadores. Vamos a esperar hasta ese momento. Vamos a ver qué pasa. Igual en 9 días de repente si venden a Mbappé. No lo creo. De momento Mbappé es el objetivo y todo el presupuesto se nos iría en Mbappé. Así que no voy a meterme a hacer ninguna operación. Ni nada, ¿no? Comienzan los entrenamientos. Comienzan los entrenamientos. Y esto me molesta, ¿eh? Pensaba que al hacer un entrenamiento en el modo carrera ya se te iba a guardar para tu cuenta, digamos, ¿no? Mandín, ¿qué haces, tío? Mandín. Hasta luego. Hasta luego, Mandín. Pensaba que se te iban a guardar los entrenamientos, pero no se te guardan. Así que ahora nos toca hacer otra vez todos los entrenamientos que ya hicimos en el modo carrera del Barça. La cosa es que si no los hago, es un desastre después. Es que tengo que hacerlos. Así que nada, pues toca hacer los entrenamientos, tío. Yo por mí no los hacía, pero es que si no los hago después, no tenemos buenas valoraciones, los jugadores no van a subir bien de media, no van a conseguir bien de soltura. Es que al final después es todo un lío.
ahora mismo estamos en un momento de mucha pausa. Cuando comencemos la segunda temporada, ¿vale? Cuando llegue el momento, pues será diferente. Pero ahora mismo tiene que ser así. Ahora mismo tiene que ser así. ¿Quién es este tío que me defiende? Varán. Varán es el que me defiende. Y me defiende demasiado bien, Varán. No estoy sumando puntos aquí, ¿eh? Joder. Tío, ¿cómo cubre Varán? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Tío, eso ha sido faltado, Varán. Pero bueno, Varán. Eso ha sido faltado, hijo. ¿Vamos, Cross? Vale, rango A, perfecto. Pues eso. Es que lo que toca ahora mismo es esto. Lo que toca ahora mismo es esto. Yo lo siento, sé que ahora mismo esto pues es bastante pesado. Es que se me hace pesado a mí. No me quiero imaginar a vosotros, pero es que pues es lo que toca. ¿Qué es esto, tío? No entiendo este entrenamiento. Se va cerrando el círculo. Vale. Bueno, interesante, interesante el entrenamiento. Es un rondo, pero un rondo que se va moviendo. Ahora además ha aparecido un defensor aquí. Eso ha sido un pase. Vale, ha entrado. Vale, tenemos completado ya en rango A, Ya realmente podría aquí coger y perder el balón, que quedaría bastante igual. Pero bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo, ¿no? Mira, la he perdido. Vale, rango A, hemos cumplido. Y nos queda uno más. La cosa es que en estas primeras semanas tengo que hacer todos los entrenamientos. Voy a intentar hacerlos todos en rango A, ¿vale? Para que los jugadores progresen el máximo cuando los simule después. Y ya está, es que no queda otra. Hostia, ¿cómo se me ha ido este, no? Si llego a ser yo el que está atacando, me habrían dicho que balón perdido, seguro. Vale, robamos ahí otra vez con Carvajal. Jovic, no te enteras, Me lo llevo, perfecto. De momento no se me ha ido ninguna. Que no sea esta la primera, que no sea esta la primera. No es la primera. Ojo, es bien dos, eso ha sido falta, eso ha sido falta. Pensaba incluso que me iban a quitar puntos, porque suele pasar eso, ¿no? Si hace falta en jugadas defensivas, te quitan puntos. Vale, nos queda la última. Y estos tres entrenamientos de hoy, todos en rango A, gol. Gol y buen gol de Benzema. Vale, bien. Ahí lo tenemos, bueno, han ganado 6 en el primero, 10 en el segundo, 12 en el tercero. Ok, todo bien, todo correcto, avanzamos un día. Tenemos ahí la Lazio, ese día 5. Por cierto, el calendario, un momento. ¿Cómo que viernes 3 de julio? ¿Y el 2 qué? ¿Nos hemos saltado el día 2 de julio? El City ofrece a Zinchenko y 2.800.000 por Isco. ¿En cuánto está valorado Zinchenko? Zinchenko está valorado casi en 30 millones. Lateral izquierdo de 23 años, tengo en venta a Marcelo. ¿Negociamos esto? No me parece ni tan mal, No me parece ni tan mal. Bueno, muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida a Real Madrid de parte de todo el equipo. Muchas gracias, Sergio. Espero que nos vaya muy bien esta temporada. Bueno, los jóvenes, esto me da un poco igual. Marcelo, no voy a negar que estoy algo sorprendido, pero me alegro de que hayas tomado medidas sin tener que pedirlo yo. Te irá mejor en otro equipo, Marcelo. Ya no estás para seguir aquí. Lo mismo, Luca. Me alegro que hayas decidido traspasarme a otro club. A ver, Mariano, igual te vas a PSG, Mariano, igual te vas a PSG. Espérate, Mariano, que igual te vas a un gran equipo, el PSG. Con muchísima competencia, eso sí, no creo que juegue mucho, pero el PSG es un gran equipo. Aquí vamos a cambiar. No, quieto. Quiero cambiar. Esto.
las reglas. Entreno intermitente no. Ah, vale, vale, vale. No hemos hecho entrenamiento porque teníamos puesto el entreno intermitente. No, solo entrenamiento, ¿vale? Hemos jugado la temporada así con el Barça y los jugadores han llegado bien a los partidos, bien de soltura. Así es como lo vamos a mantener, ¿vale? Día de recuperación después del partido, día de reposo antes y el plan semanal de solo entrenamiento. Días de descanso entre semana, no. Vale. Listo. ¿Qué hacemos entonces con eso, tío? Vamos a negociar a ver cuánto ofrece el City por Isco en ese traspaso conjunto con Zinchenko, ¿no? A ver cuánto llega a ofrecer. Porque hablamos de que Zinchenko está valorado en 30 millones. Isco en 42,5. Es decir, yo lo vendería por 50 mínimo. Pero ¿en cuánto valora el City a Zinchenko también? Claro, si yo valoro a Isco en 50 millones, el City a Zinchenko en 40, lo suyo sería que el City me ofreciese aquí, pues, 10 millones. Yo voy a pedir 20. 20 millones a Zinchenko. Espero que no me mande la mierda, pero bueno, Guardiola y yo... Bueno, no está mal, no está mal, Pep. Pensaba que te ibas a enfadar. Sabes que yo con Pep tengo una relación de amor-odio. Sobre todo durante el pasado año. Tuvimos muchas negociaciones entre nosotros. Y ahora mismo la oferta se cierra en 15 millones y Zinchenko por Isco. Yo creo que no está mal. Yo creo que no está mal. Si valoramos a Zinchenko en 40 millones, porque al final Zinchenko está valorado en 29,5. Voy a mirar el potencial de Zinchenko. Que eso igual habría estado bien mirarlo antes de... antes de cerrar ninguna operación. Claro, se entiende que Zinchenko irá bien de potencial, ¿no? Bueno, mejor que Marcelo. Mejor que Marcelo va a ser, porque Marcelo ya con la edad que tiene. Zinchenko tiene 85 de potencial. Vale, hablamos de que Zinchenko, al que podemos valorar en 40 millones, si yo quisiese fichar a Zinchenko, a mí Zinchenko seguramente me costaría entre 35 y 40 millones. Valoremoslo en 35 millones. Más los 15 que me ofrece el City. Estaríamos valorando a Isco en 50. Creo que está bien. Yo creo que está bien. Si en lugar de 35 valorásemos a Zinchenko en 40, serían 40 y 15, 55 millones. Yo creo que está bien. ¿Le puedo dar otra vez a negociar acuerdo? ¿Puedo volver a negociar el acuerdo? Parece que puedo volver a negociar el acuerdo. No lo voy a hacer. Pero parece que Zinchenko puede llegar al equipo. Oye, no me esperaba yo este cambio, pero... No me esperaba yo este cambio, pero si me lo ofrece el City, pues... pues vale, pues podemos verlo. Vale, el entrenamiento... Vale, mira, joder, nos han puesto otra vez los tres de antes, así que simulamos... estos tres entrenamientos. No voy a hacerlos porque ya los he hecho antes. Vale, ahora viene el día de descanso. Y partida contra el Lazio. Tenemos al Lazio, al Atalanta y al DC United para este torneo de pretemporada. Zinchenko que está deseando iniciar la negociación. Ah, vale, 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 vale. Oh, qué bueno esto, claro, claro. Es que estamos hablando de un intercambio, entonces. Al mismo tiempo que Isco está negociando con el City, yo tengo que negociar con Zinchenko. Vale, vale, vale. Wow, qué bueno esto, Vale, claro, cada uno negocia por separado. Entiendo que si alguno de los dos se rompe, el acuerdo no se logra. Es decir, si yo por lo que sea ahora no llego a un acuerdo con Zinchenko, este acuerdo con el City y con Isco se rompería. Vale, vale, vale. Lo que viene aquí de negociar acuerdo no es que pueda volver a negociar el acuerdo de Isco con el City, no, no. Esto de negociar acuerdos es para negociar acuerdo con Zinchenko. Hostias, esto va a ser raro porque voy a cerrar el acuerdo con Zinchenko, pero no va a ser oficial hasta que el City llegue a un acuerdo con el con Isco. Hostias, es buenísimo esto, tío. Me gusta, tío, me encanta esto, tío. Por lo menos es algo nuevo. Por lo menos es algo nuevo, tío. Vamos a firmarle 4 años al ucraniano. Por cierto, segundo ucraniano de la plantilla junto a Andriy Lunin, Segundo ucraniano de la plantilla. Un Zinchenko que es lateral izquierdo. Bueno, que es centrocampista. De hecho, no sé si juega incluso de media punta. Jugaba con Ucrania, creo. Y Guardiola lo readaptó a lateral. Y Zinchenko, ahora mismo aquí en el juego, aparece como lateral. Yo en principio lo voy a utilizar como lateral. Vale, Zinchenko
Vale. Oleksandr Zinchenko y su agente han revisado nuestra oferta y han decidido aceptarla. Espera a que el Manchester City termine de negociar con tu jugador. Vale. Tengo cerrado a Zinchenko a falta de que el City llegue a un acuerdo con Isco. ¿Cuándo va a llegar este acuerdo? No sé cuándo va a llegar este acuerdo. Entonces, voy a guardar la partida aquí porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que cuando llega el jugador puede perder valor y todo eso. 29 y medio de valor tiene, ¿eh? Apuntamos, chat. 29,5 de valor, ¿vale? Todos en el chat. 29,5 millones es el valor de Zinchenko, ¿vale? Para asegurarnos de que no pierda valor cuando llegue. Y ahora la Lazio. Lazio, Atalanta y el DC United. ¿Contra quién? Vamos a hacer solo uno de los tres en simulación visual. ¿Cuál queréis en simulación visual? Mientras me contestáis, yo voy a ir configurando las tácticas. Es una cuestión también importante. Todos en el chat, 29,5. Vale, gracias. Tácticas, a ver, pues... Estilo defensivo, vamos a tirar de una presión fuerte. ¿Vale? De hecho, ahora mismo el Madrid de Zidane, el último partido que le recordamos, lo jugó con una presión fuerte. Y con el Barça creo que acabamos jugando en rearme rápido. Y yo creo que es como vamos a jugar aquí también. La anchura. Para ser profundos hay que ser anchos. ¿Vale? Para ser profundos hay que ser anchos. A ver. Ajusta la formación de la defensa para que esté equilibrada. Cuando no tengas el balón, las situaciones de uno contra uno serán más frecuentes. ¿Y si aumento la anchura? Ajusta la formación de la defensa para que se despliegue y cubra las bandas. Pero tu equipo podría dejar huecos en las posiciones centrales. No deje huecos en las posiciones centrales. Y profundidad, pues ajusta la formación de la defensa adelantándola para aumentar la presión sobre los equipos rivales. Tu línea defensiva está adelantada y se mostrará vulnerable a los balones largos por detrás de la defensa. Para eso tenemos a dos centrales rápidos como Ramos y Varane. Más rápido Varane que Ramos, pero ahí está. La anchura en ataque, ajusta la formación ofensiva del equipo para que esté equilibrada para un posicionamiento genérico. Así tendrás más opciones de ataque. Si lo abro, tendrás más opciones de pase a la banda, pero menos en el centro del campo. No, tenemos que jugar por dentro. Tenemos que jugar por dentro porque Benzema pues, es de lo mejor que tenemos ahora mismo. ¿Jugadores en el área? Hombre, pues si vamos a jugar a poner centros... Zidane, si vas a jugar a poner centros, pues jugadores en el área, ponlo a tope. Zidane, o casi a tope. Yo... O mi equipo no va a jugar a poner centros. Es que tampoco puedo controlar eso, ¿no? Porque con el Barça, por ejemplo, no tiraban un centro nunca. O prácticamente nunca. Pero es que eso tampoco tengo yo aquí ningún sitio donde diga centros o... esto no es Football Manager, no puedes gestionar hasta ese punto la táctica. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Jugadores en el área, pues lo vamos a dejar así. Tres jugadores entrando a remate, dos esperando el rechace de la frontal. Y en corners y faltas, pues así. Sí. Funciones. Ramos el capitán, Ramos falta, Ramos penalti. A ver... Atributos de Ramos para lanzar. Precisión de falta 76. Ya, es que Ramos no es buen lanzador de faltas. Si lo es, por ejemplo, Toni Kroos. Incluso Marco Asensio. Recuerdo un gol de Asensio de falta con el Madrid. Pero no tiene mucha precisión tampoco. Pues el lanzador va a ser Toni Kroos, tío. Ramos, yo lo siento, te voy a quitar los galones para que sea Kroos. En penaltis, eso sí, no hay discusión. Ramos tiene 92 en penaltis. Aquí no hay discusión de quién debe lanzar los penaltis. Tiene 87 de azar, también va bastante bien. Pero poca duda de que debe ser Sergio Ramos. Y después el tema corners, Kroos, Modric, también la puede poner muy bien. Pero venga, si el juego pone en Kroos, dejemos a Toni Kroos. Toni Kroos el francotirador. Instrucciones. Ramos, quedarse atrás, Jugar como delantero. Esta Ramos le gusta a veces, ¿no? Jugar como delantero. Le gusta bastante. A ver, jugar como delantero por aquí. Subir en los últimos minutos de un partido si vas perdiendo. Podríamos ponerle a Ramos esto. Vamos a ponerle a Ramos esto y como vamos a ver algún partido en pretemporada, a ver si es verdad que sube los minutos finales si vas perdiendo. Si se mantiene... Vamos a comprobar sobre todo si se mantiene normal el resto del partido. Espero que sí. Carvajal, ataque equilibrado. Quedarse atrás al atacar. Unirse al ataque. En principio ataque equilibrado. Tanto Carvajal como Mendy son dos jugadores que pueden aportar en ataque, pero que tienen que estar atentos a su espalda.
Y después Carvajal, pues mira, Asensio se va a meter para adentro casi siempre. Entonces creo que es más conveniente que avance y que Carvajal sea el que cura la banda. Lo mismo con Mendy en banda izquierda. Casemiro. Cortar línea de pase o marcaje individual. No, marcaje individual no. Podríamos tirar de cortar líneas de pase o incluso de una defensa equilibrada. Sí. Una defensa posicional. En ataque Casemiro. Vamos a mantenerlo en ataque equilibrado, que es que no sea un ataque siempre. Casemiro en la vida real. Hay veces que se suma al ataque. Se suma al ataque. Sobre todo en salida de balón. Es Kroos el que baja. Y Casemiro se sitúa en una posición casi de media punta. Pero vamos a intentar de momento mantenerlo en equilibrado. Porque claro, eso pasa en contadas ocasiones en el partido. Normalmente Casemiro está atrás. Intercepciones normales. Y marcaje de las bandas o marcaje de centro. No, que marque las bandas. Casemiro debe estar atento a las bandas. Tiene que tener ese recorrido para cubrir ambos laterales. Luka Modric. Pues mira, pues a Modric le podríamos poner una función de que se adelante, de que suba siempre. Y Kroos, que se mantenga atrás. Me gusta eso, sí. Unirse al ataque y avanzar más allá del delantero centro. Mira, esto sobre todo para Valverde. Creo que puede estar muy bien. Espera el rechace porque no tiene ningún sentido que Luka Modric entre a rematar. Vamos a darle libertad de movimientos. Modric, haz lo que te dé la gana, Modric. El equipo va a ser tuyo. Sé que te he puesto transferible, pero bueno, el equipo va a ser tuyo, Modric. Y que se encargue también del marcaje de las bandas. Toni Kroos. No sé si mantenerlo equilibrado o quedarse atrás incluso. Es que Kroos también tiene buen golpeo, Kroos, ¿eh? Vamos a mantenerlo equilibrado, Toni Kroos. También que espere el rechace, no tiene sentido que entre a rematar. A Kroos le vamos a decir que mantenga un poco más la posición ahí junto a Casemiro. Y que también se encargue del marcaje de las bandas. Vale, Azar. ¡No bajes! Mira, no bajes. ¿Vale? No bajes, no bajes. Pero, sé decisivo arriba. ¿Vale? Te voy a dar la oportunidad de quedarte arriba sin defender. No me defraudes. No me decepciones, Azar. Azar que... Creo que le voy a dar también libertad de movimientos. Haz lo que te dé la gana, mira, quédate arriba, haz lo que te dé la gana. Pero sé decisivo. Actitud de apoyo. Podemos poner el rol de referencia. No, yo creo que referencia vamos a poner a Benzema. Yo creo que referencia vamos a poner a Benzema. A Benzema también le voy a dar libertad. De hecho, creo que voy a dar libertad a los tres arriba. Habrá que ver cómo funciona eso, pero creo que vamos a dar libertad a los tres arriba. A ver, pues juega en corto. Sí, sí. Azar es de jugar en corto, de pedirla. Entra el remate, voy a ponerle que entra el remate. Aunque no sé si va a rematar alguna. Pero que entre. Asensio, te va a tocar currar lo que no va a currar es Azar. Si ficha otro extremo ya veremos, pero ahora mismo Asensio te va a tocar bajar a defender. Podríamos poner a Asensio que tire diagonales. Le voy a dar libertad de movimientos, pero no me disgusta la idea de poner a Asensio a tirar diagonales. Y después Asensio desmárcate todo el tiempo. Entra el remate, Asensio sí. Y por último Karim Benzema. A ver, que Benzema. ¿Te puedo dar la opción de...? Ah, es que a Benzema no le puedo dar la opción de... De libertad de movimientos. Bueno, da igual, quédate en el centro. Entonces quédate en el centro. Sí que se queda en el centro. Rol de falso 9. Para que entre por ahí Azar y Asensio. ¿Falso 9 o referencia? Quizás referencia, vamos a ponerlo como referencia. Y después Benzema que se queda arriba. Benzema también se va a quedar arriba. Lo vamos a eximir de labores ofensivas. Bueno, hemos tocado aquí un poquito las tácticas a ver qué tal, ¿eh? Asensio diagonales, que Carvajal va a estar todo el rato en banda. Venga, vamos a poner a Asensio a tirar diagonales. Sí, venga. Asensio, a tirar diagonales, que la banda será para Carvajal. Y la izquierda va a ser para Mendy, porque a Azar se va a mover por donde le dé la gana. ¿Cuánto potencial tiene Asensio? 86. Tiene 86, cierto es que hay potencial dinámico, podría superar ese potencial 86. De momento Asensio va a ser el extremo, pero Mbappé está esperando, ¿eh? Mbappé está esperando. Bueno, Real Madrid, Nacho, es el primer
partido de esta pretemporada y lo vamos a hacer en simulación rápida. Vale, lo vamos a hacer en simulación rápida. La Lazio en ese 3-1-4-2 con Ciro Immobile, con Luis Alberto, Milinkovic Savic, con Gonzalo Escalante, ex de Eibar. Y nosotros con el Real Madrid, con nuestro equipo, que vamos a ver qué hace, vamos a ver, vamos a ver. 2-1 con gol de Marco Asensio. Hemos sido superiores, 59 de posesión, 7 tiros, 7 oportunidades, 3 tiros y 3 oportunidades para el Lazio, que sé que no lo veis. Ha marcado Asensio, Immobile para el Lazio y Sergio Ramos. Ha marcado Sergio Ramos. Me encantaría saber qué ha hecho Ramos para marcar en el minuto 44. Capaz de haber seguido a jugar de delantero, como le gusta, y de haber marcado ese gol. No bajes que está gordo, sí, es lo único que me ha faltado decirle a Asar. Isco vendido, joder, tío, es que justo lo hemos vendido en el día del partido. ¿Qué pasa si Zinchenko sale ahora mal de potencial? Pues pasa que toca repetir el partido. No voy a repetir el partido, evidentemente, así que... 15 más Zinchenko. Ah, 15 más Zinchenko, pero Zinchenko a nosotros no nos aparece aquí en el historial de traspaso como si fuese un fichaje. Que lo es. Que lo es, porque tenemos a Zinchenko ahora en plantilla. Zinchenko, estás aquí, ¿no? Sí, aquí está. ¿Y qué hacemos contigo? ¿Y qué hacemos contigo, Zinchenko? Voy a ordenar esto un poco. Zinchenko, Claro, espérate, que acabamos de sacar a Isco de la plantilla. Que habrá que traer a alguien, ¿no? Que habrá que traer a alguien que se acaba de ir Isco. Mayoral lo tienes cedido. No. Mayoral no está cedido porque el juego, por lo que sea, pues... EA, por lo que sea, se ha equivocado o no se entera de nada y Mayoral aparece como jugador de la Roma con un año de contrato. Aquí lo tenemos. Borja Mayoral, que aparece en la Roma como jugador con un año de contrato. Se ha bugueado bastante. Se ha bugueado bastante. Bueno, Zinchenko, tío, que no me ha mirado el balón de Zinchenko, por favor. Zinchenko, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Zinchenko? ¿Qué ha pasado, Zinchenko? Ha perdido 3 millones de valor, vete a la mierda, tío. No puedo repetir esto. No puedo repetir esto porque ha pasado justo. No puedo repetir esto porque ha sido con un intercambio. Es la primera vez que hemos hecho un intercambio de este tipo. Y el hecho de hacer el intercambio hace que yo no decido cuándo acaba la operación, lo decide el juego. Y ha pasado justo en día de partido. Si hubiese pasado en cualquier otro día, pues... repetimos. Pero es que ha pasado en día de partido y no voy a salirme atrás para repetir el partido. Zinchenko, 26 y medio. Pues bueno, pues ha perdido 3 millones de valor. ¿Qué, ya? ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos, no? ¿Estáis contentos? Estáis contentos, tío. Zinchenko llega al equipo, va a ser el lateral suplente en sustitución de un Marcelo, que espero poder vender en este mercado. Si no vendo a Marcelo en este mercado, pues... pues a ver qué hacemos. Nos hemos quitado a Isco de encima, tenemos al sustituto de Marcelo y además nos hemos llevado 15 millones. Creo que no ha estado mal. Creo que no ha estado nada mal. Vamos a ir ahora a buscar un jugador del que se ha hablado muchísimo este verano, Eduardo Camavinga. Jugador que no fichamos el año pasado porque no coincidió que lo tuviésemos en ninguna partida, en ninguna base de datos. Eduardo Camavinga. ¿Puede ser Eduardo Camavinga ese sustituto de Isco? Pues vamos a pensar que sí. Primero lo ojeo, lo meto en el centro de traspasos y con calma, no hay prisa. Al tenerlo en el centro de traspasos vamos a saber si hay interés de algún equipo o no. No voy a vender a Azar, no voy a venderlo, pero voy a pedir 200 millones. He tirado esto, pues, por tirar. He tirado esto por tirar. Pero al menos una temporada me quiero quedar a Eden Hazard, ¿vale? Me lo quiero quedar al menos una temporada. Sé que seguramente me saldría más rentable venderlo y fichar a otro extremo. Lo sé perfectamente. ¿Vale? Que seguramente podría vender a Hazard por 150. Por 120, 150 millones. Y traer otro extremo. Lo sé. Pero no voy a hacerlo. No voy a hacerlo, vamos a mantenerlo en plantilla. Al menos una temporada. Al menos una temporada, vamos a ver qué evolución tiene, vamos a ver si baja de media o no. Pero al menos una temporada me gustaría mantenerlo. Tenemos partido contra el DC United. El equipo de forma física
Bueno, vamos ganando soltura. Poco a poco vamos ganando soltura. Voy a quitar a los que estén así más cansados y vamos poniendo otros jugadores. Por ejemplo, Rodrigo, en ese extremo derecho. Por ejemplo, Martin Odegaard. Por ejemplo, Fede Valverde. Odegaard aquí lo puedo poner. A ver, si a Odegaard aquí lo adelanto un poco, lo podemos poner como medio ofensivo derecho. Y no pierde valoración. Por ejemplo, Militao puede jugar. Nacho. ¿Estoy cambiando casi todo el 11? Sí. Zinchenko va a debutar. Lo siento, Marcelo. Lo siento, Marcelo, no tengo nada contra tuya, pero. Le vamos a dar la oportunidad a Zinchenko. He dejado a los que están haciendo de forma. Casemiro no lo está. Pero tampoco hay sustituto de Casemiro, así que vamos a quedarnos así. Simulación rápida, ¿vale? Para este partido también. Y no sé qué hacer. Perdemos contra el... ¿qué? Bueno, pues nos ha pasado como al Madrid en la vida real, ¿no? Nos falta gol. No tenemos gol. 8 oportunidades, 0 goles. Nos ha pasado como al Madrid en la vida real. Somos un equipo sin gol. Hemos perdido contra el DC United con gol de Birnbaum. Ha fallado un penalti Camara. 38 de posesión, 62 para nosotros. Un tiro y una oportunidad del DC United y un gol. Nosotros 8 tiros, 8 oportunidades y perdemos. Como la vida real, ¿eh? Esto es como la vida misma. Ninguna mentira aquí, ¿eh? Ha pasado... Pues ha pasado lo que era más probable que pasase, que nos faltase gol. Nos ha faltado gol clarísimamente. El Inter no paga por Hazard, me lo imaginaba, la verdad, no me sorprende. Y tenemos ya informes de todos los centrales de Paris Saint-Germain. Ojo que se puede venir esa macrooperación para fichar a Kylian Mbappé. Primero vamos a ver esto de los entrenamientos, son 3 entrenamientos nuevos, yo lo siento mucho, pero tengo que jugarlos. Ficha de Alan. No. De momento no. Quizá para la siguiente temporada, pero para esta voy a mantener a Benzema. Yo quiero mantener a Benzema en plantilla. Ojo, Modric, te la llevas. ¿Quién es este? ¿Es Fede el que me está defendiendo? Sí, diría que sí. Diría que es... O no, Casemiro, ¿no? No sé quién es. Ojo. Ojo, ojo, que se va, que se va, que se va. Era Casemiro. Tío, es que me está defendiendo Casemiro, tío. Me sale. Joder, esa última vez ha salido sin querer, tío. No es fácil esto. No es fácil esto porque te está cubriendo aquí la posición. ¿Por qué? ¿Que te está cubriendo la posición? Es Casemiro. Este entrenamiento es difícil, eh. Mira, ahora hemos pillado aquí bien. Pero ahora en esta otra ya me está cubriendo la posición. Vale. Venga ya, tío. No he pasado por al lado. Y encima, a ver, Modric sí, pero Kroos... Kroos es un poco tronco para estar aquí regateando a Casemiro. Y Valverde, mucha potencia, pero... Mira, Valverde le va a poder aguantar las embestidas a Casemiro, ¿eh? Eso sí. Vamos, vamos, vamos. Vale, creo que ya lo tenemos en rango A, ¿eh? Creo que ya lo tenemos en rango A, Casemiro. Que te la hemos hecho, ¿eh? Te la hemos hecho, Casemiro, bien. Vale, perfecto. Interceptor. A ver, ¿qué pasa? Regar, mantener. Vale, creo que no tendría que haberme tirado, ¿no? No, con estar en medio me vale. Vale, no sé para qué me pone lo de la entrada. Si no hace falta, no hace falta que me tire, tío. Vale, bien. ¡Ojo! Uf, eso sí me ha ido. Vale, este es Varane, Varane tiene que cortar aquí bien. ¡Ojo! Que se han cruzado. ¿Habéis visto esos que se han cruzado en el entrenamiento, tío? De hecho, se ha quedado uno ahí. Se ha quedado uno ahí bugueado.
¿Quién es ese que está ahí en medio? ¿Lo estáis viendo? ¿Eh? ¿Por qué no ha cogido ese balón, tío? Tío, ese balón tendría que haberlo cogido. Vale. Siguiente es... este Ramos, ¿no? Lo bueno es que me están poniendo... a los jugadores que tienen que entrenar esto. Que no me está haciendo ninguna tontería el juego. Vale, estamos cerca de... el rango A, vale, rango A. Rango A, vamos a terminar el entrenamiento. Ha salido de la zona. Bueno, se ha salido el juego solo. No me he salido yo. Vale, 2 y 2 en rango A, nos queda el último. Nos queda el último. Pases al objetivo. Vale. Ah, pues, muy, muy buen comienzo. Joder, es que se me había echado eso encima, ¿eh? Tío, estaba Varane ahí esperando, pero qué perro, ¿no? Qué perro Varane, tío. Vamos, se han quedado ahí parados. Devolverá, perfecto. Vale, lo tenemos. No, ahí no era. Vamos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ahí está, rango A, perfecto. Pues todo... todo completado. Todo completado en rango A, perfecto. Así es como lo tenemos que hacer todos, tío. Bien, después de la derrota... bueno, iba a fichar a Mbappé, ¿no? Sí, iba a fichar a Mbappé. Informe final sobre Eduardo Camavinga. Mira, este me interesa. 17 millones de valor Camavinga. Bueno. Me gusta ese valor, ¿eh? Me encanta ese valor de Camavinga. Bien. Me ha parecido ver que Asensio ha subido de media. Eso es positivo, Asensio. Que subas de media es positivo. No, pues no había subido de media. El 3 que había visto era el de arriba. No el de la evaluación de Asensio. Vale, acabo de hacer un guardado aquí bastante importante. Vamos a ver el mercado de centrales del Paris Saint-Germain. Bueno, el mercado de centrales y a Xavi Simons. Las opciones son Kerer, Diallo, Kimpembe y un Xavi Simons que está valorado en 1.900.000. Vale, Xavi Simons descartadísimo como jugador para intercambiar. ¿En cuánto está valorado Mariano? ¿En cuánto está valorado Mariano? Pues no lo sé, un momento. Kimpembe, vale, Kimpembe yo creo que con 33 millones se nos va un poco. Después Diallo 18, Tilo Kerer 14,5. Potencial de Diallo y de Kerer 82 ambos jugadores. Diallo además tiene como secundaria lateral izquierdo. Kerer tiene como secundaria lateral derecho. En este momento, pues, nos vendría yo creo mejor lateral derecho. Lateral izquierdo ahora mismo tenemos 3 en plantilla. No es que me haga falta precisamente otro lateral izquierdo. Otro jugador que pueda jugar de lateral izquierdo. Vale, en este intercambio vamos a meter a Mariano. Importante. ¿En cuánto está valorado Mariano? ¿En cuánto está valorado Mariano? No creo que esté valorado en más que estos jugadores, ¿no? Pues no sé, ¿eh? Mariano. Mariano, Mariano, 12,5. Está ahí, ahí. Está ahí, ahí. Pues vamos a probar Kerer o Diallo. Diallo, Diallo, es que no sé cómo se pronuncia. ¿Qué me decís? El plan de desarrollo, con eso ya ha estado un rato, ya ha estado un rato al comienzo del directo. Kerer o Diallo. Hombre, Kerer es un año más joven. Probemos con Tilo Kerer. Vamos a probar con Kerer. Leo más Kerer. Yo también iba a probar con Kerer. Vamos a ofrecer a Mariano. Vamos a ofrecer a Mariano. Voy a ofrecer a Mariano solo, a ver qué pasa. No podemos prescindir salvo que ofrezcas a Nacho Fernández. Hombre, a mí no me interesa ofrecer a Nacho Fernández. Os ofrezco de nuevo. Ah, que no les interesa a Mariano. Vale. No les interesa a Mariano. Voy a probar con Diallo a ver si les interesa a Mariano o no. Por favor, centro de traspasos.
Vamos a probar. Sí, vamos a probar con Diallo. Intenta Kimpembe por Jovic. Vamos a intentar primero otra vez Mariano aquí, pero esta vez con Diallo. Mariano. ¿Qué se ha fumado, tío? ¿Qué fumada se ha pegado, no? Se ha pegado una fumada muy buena. Vamos a entrar otra vez. Voy a salir y vamos a probar otra vez. Y esta vez voy a ofrecer a Mariano y dinero. A ver si Mariano y 5 millones a lo mejor les convence más. Vamos a ver si les convence más. Cambia a Mariano por Koundé. No sé, o sea, Sevilla le va a interesar ese intercambio. No estoy buscando un central. Mi objetivo es darle un delantero centro. ¡Ah! Que ya puedo negociar con Mbappé. Pues ya está, olvídate. Adiós, Keller. Adiós, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Que os vaya bien, que os vaya bien. Porque yo me olvido de vosotros. El PSG ahora sí está abierto a negociar por Mbappé. Y no he hecho falta aquí ni hacer cambios de delantero ni nada. De repente PSG sí cambia. Sí vende. Vale, nos olvidamos de los cambios aquí de Mariano y de Jovic y de los centrales del PSG. Vámonos a por Mbappé. Ojo que se viene, Se viene la negociación. De momento la negociación es lo que viene, es lo único que viene. Porque no sé si puedo fichar a Mbappé. Ofrezco 180. Sé que está valorado en 185,5. Yo ofrezco 180. 264 y un 10% de cláusula de reventa. Mira, te digo una cosa. No tengo ninguna intención de vender a Mbappé. Así que ese 10% para ti. Para ti. Vale. Y ahora, ese 10% para ti. Muy bien. Y ahora no te voy a pagar 260 millones. ¿Vale? De momento vamos con 200. 248. Ya hemos bajado a una cifra que todavía no me puedo permitir, pero que ya está más cerca. Yo te bajo. Bueno, te subo mi oferta anterior y te subo a 220. Y en 220 cerramos. Ahora mismo, Kylian Mbappé nos costaría 220 millones de euros y un 10% de una futura venta que, sinceramente, me da igual, porque no tengo ninguna intención de venderlo. Kylian Mbappé, 220 millones de euros. Me lo puedo permitir, ¿no? Ajustando esto, me podría permitir 220 y pagar el sueldo, sí. Pues vamos a guardar la partida. Y se vienen los lloros, Se vienen los lloros, os explico. Se vienen los lloros. Porque no va a aparecer con 185,5, que es su valor real, ni de coña. Y por eso os digo yo que se van a venir los lloros. Tío, me he ganado una suscripción, ¿no? Me he ganado una suscripción, tío. ¿No se anima nadie a suscribirse aquí a Twitch? ¿O qué? ¿O nadie se anima a tirarme bits? Nadie se anima. Bueno, no clave para... Mbappé quiere firmar 5 años. Mbappé, estás cumpliendo un sueño, así que tampoco me pidas mucho dinero. Te voy a poner, mira, te pondría 1.000 millones de cláusula. No puedo, así que te pongo 900. Le he puesto 900 millones de cláusula a Mbappé. Y nada, contentos. Mbappé, tú vas al Madrid. Tú no vienes aquí por el dinero. Así que vas a cobrar menos que la mayoría de jugadores de la plantilla. Aún así te voy a poner 200.000, porque al final, joder, eres Mbappé, tío. Joder, eres Mbappé, es que me está doliendo incluso ver que cobra 160. Voy a poner 200, me va a aceptar 200, seguro. Esto me va a evitar futuros problemas de que cobre más que no sé quién y de que se enfade. Es que 200, es que, claro. Es que Courtois cobra 250, Varane cobra 220, Ramos 250. Es que a mí 160... Que me parecía hasta feo. Me parecía hasta feo que Mbappé cobrase tan poco. Es que me parecía feo que Mbappé fuese a cobrar lo mismo que Fernández Mendy.
Bueno. Ha perdido 25 millones de valor, pero... Pero vamos a ver. Ha perdido 25 millones de valor. 25 millones de valor ha perdido, ¿eh? ¿Qué le pasa a este juego, tío? ¿Por qué? Este juego hace esas cosas. Es que yo todavía no me lo explico. Fichamos a Zinchenko, pierde 3 millones de valor. Fichamos a Mbappé, pierde 25 y medio. Millones, 25 millones y medio de valor. Es que no lo entiendo. Delega la negociación. Muy buena. Muy bien, sí. Vamos a poner entre 180 y 200. 200, sabemos que va a aceptar seguro. Ahí se lo va a pensar. Piénsatelo. No sé en qué condiciones firmaremos a Mbappé. Pero menudo desastre. Hay partido contra la Atalanta de Gasperini. Y a ver, estaba pensando yo, vamos a hacer en simulación visual uno de pretemporada. Y claro, antes de perder contra el DC United, pensé en jugar la semifinal o la final en simulación visual. La cosa es que si no ganamos a la Atalanta, no llegamos a la semifinal. Así que toca hacer este en simulación visual, ¿vale? Vamos a hacer este partido en simulación visual. Primer partido de simulación visual que vamos a ver de este modo carrera con el Madrid. Y vamos a ver, porque tenemos que seguir ganando soltura. A ver, Benzema y Hazard están cansados. Sí. Viene ahora un mes de vacaciones y no ganamos. Sí. Vamos a hacer este partido con ellos, aún estando cansados. Sí. Los cambiaré al descanso. ¿Vale? Pues todo listo. Yo creo que todo listo, Marcelo. Con todo el cariño, ¿eh? Con todo el cariño, Marcelo. Que tú sabes que te tengo. Que de hecho, si me doy la vuelta, esta equipación la compré en el Bernabéu. Y es la equipación de Marcelo. Con todo el cariño, ¿eh? Es la única equipación oficial que tengo de Real Madrid. Marcelo, con todo el cariño, ¿eh? Con todo el cariño que te tengo, ¿eh? Pero está fuera. Está fuerísima, tío, está fuerísima. A ver si viene aquí la Juve con Cristiano y... Y bueno, pues os vais allí a Turín y ya está. Vamos a por el partido contra la Atalanta del Papu. Pues no, no es la Atalanta del Papu, la Atalanta con bastantes cambios. Está Gosens en ese carril izquierdo. Hateboer en el derecho. Está Luis Muriel. No sé quién es ese Traoré, la verdad. Y nosotros que estamos con Marco Asensio. Apareciendo por banda derecha, ojo Asensio como se mete para adentro, pone el centro. Y ese creo que era Toni Kroos dentro del área para rematar. Mira que le he puesto esperar al rechace, ¿eh? Ni caso. Creo que lo va a poner de nuevo, remata, creo que ha sido Benzema de cabeza. Y la saca la Atalanta. Bueno, de momento, llegando. La Atalanta es un equipo muy ofensivo. Que hombre, defensivamente ofrece algunas dudas. Este es Casemiro en la frontal. Bueno, estaba ya dentro del área, marca el primer gol, Casemiro. Primer gol en simulación visual, se lo apunta Carlos Enrique Casemiro. No estás poniendo anuncios, ¿no? La verdad es que no sé muy bien cómo funcionan estos de los anuncios. Creo que los tengo que poner yo aquí, ¿no? Reproduce un anuncio de 60 segundos. Pues mira, pues en el descanso podríamos poner un anuncio, ¿no? Podríamos poner un anuncio. Ya que me lo dices. Vamos a ver si llega el segundo. Este es Mendy. Ya como titular indiscutible, la verdad, Ferland Mendy. Hay jugadores mejores que Mendy, pero de momento Mendy... Ahora mismo el objetivo es Mbappé. Una vez fichemos a Mbappé, el objetivo será Camavinga. Y después de Camavinga, pues ya veremos lo que llega. Dani Carvajal. Que la toca para Marco Asensio. Vamos a ver Asensio. Con Carvajal. Casemiro bastante adelantado. Asensio que la va a dejar para Hazard. Hazard que con libertad de movimientos ha aparecido ahí en la derecha. Va a aparecer por donde le dé la gana. Y encima lo va a bajar a defender. Pues imaginaos. De hecho, fijaos que el equipo en defensa forma casi un 4-4-2. Mirad, con Benzema Hazard arriba, se pone Asensio en derecha y Kroos se pone en banda izquierda. Hacerle la cobertura a Hazard, que no baja. Me parece interesante que el juego tácticamente funcione así, ¿no? Bien Hazard ahí bajando a recibir, dejándola para Mendy en ese carril izquierdo. ¿Veis que no se ponen centros, tío? No
Foso pone centros. Buena jugada ahí entre Casemiro, Kroos, Benzema, que ha rematado y ha parado Golini. Carvajal con Casemiro, abriendo para Mendy, va a llegar, ¿no? Recupera Atalanta, estamos a punto de acabar la primera parte. Balón de Luka Modric para Asensio, este con Hazard, Hazard con Luka Modric, y Luka Modric que marca el segundo. Dos goles, Casemiro y Modric. Casemiro y Modric han marcado dos goles, ¿eh? Ni Benzema, ni Asensio, ni Hazard, ni nadie. Modric y Casemiro. Pues mira, pues vamos a cambiar a Benzema y Hazard. Vamos a sacar a Vinicius Jr. y a Luka Jovic. Por cierto, a Jovic, delantero centro, no segundo delantero. Y a ver, pues ahora, claro, ahora vamos a cambiar las instrucciones. Porque Vinicius baja a defender. Ahora le vamos a dar libertad a Asensio. Le vamos a dar ahora libertad creativa a Marco Asensio. Vinicius, te diría que te quedases en la banda, porque tirar la diagonal para después fallar el tiro. Pero venga, vamos a poner que tire diagonales. Vinicius, desmárcate. Entra al remate, a ver si enganchas alguna. Y nada, pues eso. Jovic, Jovic, quédate en el centro. Jovic, quédate en el centro, no te vayas a una banda. Jovic, pues no sé qué actitud ofensiva ponerle. Desmarcarse. Intenta desmarcarte. Y te voy a dar la libertad de quedarte arriba, Luka Jovic. Y ahora, Asensio. Asensio. Juega como piedra en corto. Piedra en corto, Asensio, sí. Y te vamos a dar libertad de movimientos. Y que te quedes arriba. Vale. Pues esto va a estar interesante. Esto va a estar interesante, ¿eh? Esto de ir haciendo cambios. Me lo voy a tomar un poco más en serio el tema táctico con el Barça. Iba un poco como iba, porque al final íbamos a estar una temporada. Iba a ser algo rápido, algo express. Pero aquí iba a ser una serie seria, ¿no? Y vamos a intentar tomarnos en serio todas estas cositas, que al final afectan bastante a la simulación. Vale, si tú dices que vas a poner una cosa y que no va a afectar tanto, ¿no? Pues mira, pero es que sí afecta. Todas estas cosas de las instrucciones, de las tácticas, afectan a... al desarrollo de los partidos. Ahí Vinicius está dentro del área, no sé muy bien por qué no ha tirado. Vinicius otra vez que aparecía ahí por dentro, podrías tirar, Vinicius. Igual está sin confianza para tirar, no lo sé. No lo sé, tío, pero ha tenido ahí ocasión de... al menos de tirar, no sé si de marcar, pero de tirar ha tenido ocasión. Ataca al Atalanta. Este resultado nos clasifica para semifinales de este torneo de pretemporada. Ganar el torneo de pretemporada estaría bastante bien, porque nos llevamos ahí unos millones que ahora mismo entrarían muy frescos, Kroos, que la deja para Carvajal. Este para Casemiro, es Luka Modric. Vamos a ver Modric. Toca para Casemiro, Casemiro encuentra a Luka Jovic dentro del área. Jovic, que la deja para Vinicius. No, era Kroos. Vaya. Pues Toni Kroos que entra, que marca 10 de valoración, Toni Kroos. Y goles del tridente de centro del campo, no del tridente ofensivo. Ahí queda ese detalle. Y ahora, para los minutos que quedan, pues voy a sacar a Fede. Fede, que... pues también habrá que cambiar las instrucciones. Fede, que se adelante, sí, adelántate. Entra al remate, tú sí. Marca las bandas y... conserva un poco más la posición. Fede, no te voy a dar libertad. A Fede no le voy a dar tanta libertad como a Luka Modric, ¿no? Que tenía que crear un poco el juego del equipo. Pues 3-0 contra Atalanta en un muy buen partido, a mi parecer. Me suena que con un bot puedes hacer que se pongan los anuncios cada X tiempo y así no ponerlos a mano. Tengo que mirar el tema de los bots, tío. Tengo que mirar el tema bots. Anda. Gol de Dubán Zapata. No hay problema. ¿Qué fichajes hiciste? Creo que te los han comentado ya por ahí. Hemos hecho un intercambio de Isco por Zinchenko. No ha sido iniciativa mía, ha sido iniciativa de Pep, nuestro gran amigo Pep Guardiola, que nos ha ofrecido ese intercambio de Zinchenko por Isco. Nos hemos llevado además 15 millones en ese cambio. Y ahora mismo estamos intentando fichar a Mbappé. De hecho, el fichaje está cerrado, pero bueno, estamos repitiéndolo porque se buguea el tema del valor con el que llega Mbappé. Ha llegado con 25 millones y medio menos del valor que debería.
Bueno, ojo que se anima ahora Atalanta en estos últimos minutos. Se nota que ya no nos da el físico. Estamos en pretemporada. El City es club, amigo. Nos ficha todos los jugadores acabados. La verdad es que el City... Bueno, que el Atalanta se viene aquí arriba, tío. Estábamos muy bien, 3-1. Bueno, 3-0 estábamos. Estábamos 3-0. Y de repente el Atalanta ha cambiado cosas y se ha liado. ¿Ha hecho más de 3 cambios? Hostia, es que... No sé por qué he pensado que solo se podían hacer 3 cambios, tío. He pensado que solo se podían hacer 3 cambios. Estamos en pretemporada. No sé si se podrá 5, ¿no? Que realmente... Es que... Hay una cosa que le he hecho en falta a esto. Y es que tenés que poner en el banquillo más de 7 jugadores. Es algo que he hecho en falta en general en el modo carrera. Porque para este partido podría haber metido más jugadores en el banquillo y realmente me debería haber dejado hacer todos los cambios que hubiese querido y habría cambiado el once entero. Para que los jugadores vayan cogiendo soltura, que ahora mismo es lo que necesitamos. Pero bueno. Pues ganamos al Atalanta 3-2. Muy bien. Hasta el 3-0. Después del 3-0, no sé si el equipo es que físicamente ya no llegaba o qué, pero... Pero ahí nos ha costado más. Posible cambio de posición, a ver. Oye, lo de Mbappé, ¿qué pasa, tío? Vale, Asensio que ya tiene el cambio de posición listo. Y hay oferta por Nacho Fernández del Athletic Club. 17 millones y medio está valorado, 16.600 ofrecen los bilbaínos. Voy a pedir 25, entre 20 y 25. Tío, el Athletic tiene dinero. Que pague entre 20 y 25 millones por Nacho. Y todos contentos con eso. Y ahora Marco Asensio, al que le vamos a cambiar la posición. Lo vamos a hacer extremo derecho. Confirmamos el cambio de posición. Y ahora mismo Marco Asensio es extremo derecho. Entrenamiento para Asensio. Pues extremo invertido, extremo no sé qué. Organizador abierto. Le sube esto las filigranas. Esto le sube el rendimiento defensivo. Segundo extremo. Extremo invertido sube la pierna mala, que no tiene mucho. Extremo abierto sube el rendimiento ofensivo. ¿Tarda 2 semanas en todo? Una semana como organizador abierto. Pues venga, a tope. Asensio, a tope, te quiero a tope. Porque hasta que llegue Mbappé, si es que acaba llegando, pues eres el extremo derecho del equipo. Y hay que tener confianza en él. Y de hecho en la vida real hay que tener confianza en él. Lo de Mbappé, bueno, Mbappé se está negociando. No sé. No sé por qué tardan tanto en llegar a un acuerdo si yo antes he tardado 2 minutos. Partido contra el Palmeiras. Lo hacemos visual. Lo hacemos rápido. El futuro de Asensio, toda una incógnita. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que sea una incógnita? No ha tenido muchos minutos esta temporada y el cuadro técnico se plantea hacerle jugar como extremo derecho en lugar de extremo izquierdo. Habrá que ver cómo afecta al propio Asensio. ¿Podría ser su oportunidad de hacerse con el primer equipo? O si el experimento no funciona, empezará a oscurecerse su porvenir en el club. Mira, noticias nuevas. Noticias hablando del cambio de posición. Interesante. Rápido y final visual. Han metido hasta fake news. ¡Qué realista! Sí, sí, sí. Véndelo. ¿Qué es eso de véndelo? Que venda Asensio. No sé de qué habla. Vamos a hacer simulación rápida. Venga. Voy a confiar en que la simulación rápida va bien. Ganamos. Y en la final hacemos visual. Y si no, pues ya empezaremos a hacer visual cuando empiece la liga. El equipo, a ver, voy a quitar a los que estén por debajo de 85, no sé si hay alguno. No, no hay ninguno por debajo de 85 de forma. Pues dejo a estos, tiramos para adelante contra el Palmeiras, semifinal de este torneo de pretemporada, 3-2. Con 2 goles de Hazard, 1 de Carvajal, un penalti fallado por Hazard. ¿Por qué tira el penalti de Hazard? Me encantaría saberlo, porque está puesto Ramos.
En la simulación rápida parece que el tema táctico se lo pasan por los huevos, como el año pasado. Como el año pasado. Porque el año pasado tú podías cambiar todas las tácticas y todo eso, pero si hacías simulación rápida, no servía de nada. Pues este año parece que va igual. Porque aquí, vamos a ver las funciones. Si yo no lo he cambiado. No, yo no lo he cambiado. El lanzador de penaltis es Sergio Ramos. Bueno, lo importante es que hemos ganado. Dos cosas importantes. Primero, que hemos ganado. Y segundo, que acabamos de comprobar que no sirve de nada el tema de... el tema tácticas en simulación rápida. Hay oferta por Marvin del Genoa. Es una cesión con opción de compra. Es que esto de las cesiones con opción de compra... ahora mismo Marvin me interesa. Si la cesión con opción de compra fuese para un jugador que yo quiero vender, todavía. Pero Marvin no es un jugador que quiera vender. Marvin simplemente lo quiero ceder. Si esta cesión con opción de compra, en lugar de por Marvin, me llega por Chust, que sí lo tengo en venta, sí la negociaría. Pero el tema de la cesión con opción de compra, ¿te vendería yo a Marvin la próxima temporada? Seguramente sí. ¿Pero a qué precio? Porque claro, yo aquí, esto ya lo he negociado en el Barça, ¿no? Creo que lo he negociado un par de veces en el Barça y me han rechazado. Es que yo aquí no te puedo poner en esa opción de compra el valor que tiene el jugador ahora. Te tendré que poner el valor que tendrá el jugador cuando acabe la siguiente temporada, que es cuando te lo quieres llevar. Vamos a olvidarnos de la cesión con opción de compra. Cesión por un año. Y ya. Y lo de Mbappé. La oferta está ya aceptada. Solo nos queda que el jugador no pierda 25 millones. Gente, si hostean a Dark, lo van a ayudar a salir más recomendado. Ah, pues... muy interesante eso que comenta... Kengli Dios. Espero haberlo pronunciado bien. Vamos al centro de traspasos. Y esto... lo acepto tal cual. Claro, es más fácil aceptar esto que meterme a negociar todo el tiempo. Ponemos un límite de intentos. Pregunto, ¿ponemos un límite de intentos para que el jugador salga con el valor bien? Llevamos dos. Andrés Llano me ha hosteado con un viewer. Gracias, Andrés Llanos. Gracias, Andrés Llanos. Creo que ayer también me hosteaste. Si no me equivoco. Hostias, que veo aquí que hay unos cuantos que me habéis hosteado. Ah, gracias a los que me habéis hosteado. Es que como no escucho las alertas, tío. Debería quizá... a ver, vamos a hacer una cosa. Si abro el mezclador de volumen... este es el Streamlabs, ¿no? Si silencio esto... ah, claro, pero espérate, si silencio esto no se va a escuchar. No. No, mira, da igual. 10 intentos. Bueno, 10 intentos, llevamos 2 con Mbappé. Estaba intentando probar una cosa para escucharlo por el altavoz. Para escuchar por el altavoz, pero solo escuchar las alertas. Pero no. Creo que no puedo hacer eso. A ver. ¿Va a salir siempre con 160, tío? No hace falta ser streamer. Si le das a host en tu canal, lo ayudas a que más gente le aparezca a su directo. Pues ya sabéis, si queréis hacerlo y... bueno, pues... Si eso me va a ayudar a mí y queréis hacerlo, pues ahí tenéis esa opción, ¿no? Y los que podáis, pues podéis ayudar económicamente. Yo lo agradecería, ¿eh? Muchísimo. Ventajas de donar. O de haceros suscriptores. ¿Participaríais en el modo carrera de suscriptores? ¿Seríais moderadores? ¿O seríais moderadores? Y ahora mismo pues no sé qué más ventajas podríais tener, pero seguro que algunas me ocurren. Mira, creo que 10 es mucho, vamos a hacer 5. 5 intentos. Vamos 4. Vamos a hacer 5 intentos. Y ya está, tío, 5 intentos. 5 intentos porque si no nos vamos, tío. Nos vamos demasiado.
5 intentos, ¿vale? Van 4. Y este va a ser el quinto y último. Último intento. Es que, tío, es que deberíamos estar aquí celebrando que vamos a fichar a Mbappé y estamos aquí decepcionados porque Mbappé pierde 25 millones y medio de valor. Pero bueno, Mbappé con sus 25 millones y medio de pérdida de valor, pero igualmente llega al equipo Kylian Mbappé. La gran estrella, el gran icono, el líder de este nuevo proyecto que vamos a tener en el Real Madrid. Llega ya al equipo. 220 millones de euros nos ha costado. Y tiene que liderar este equipo Mbappé. Y Asensio, al que he cambiado de banda, pues con todo cariño Asensio, pero te caes. Asensio, te caes. Voy a quitar ya Marcelo de aquí. Y vamos a ver cómo organizamos esto. Posición. Bueno, extremo derecho, extremo izquierdo puede jugar también. Claro, a ver, con el fichaje de Mbappé viene para jugar en la banda. Vale, Mbappé viene para jugar en banda. De extremo, no hace falta reconvertirlo a extremo, ¿eh? Veis que de extremo mantiene su valoración. No lo voy a reconvertir a extremo porque seguramente acabe de delantero centro o en extremo izquierdo. Entonces, no lo voy a reconvertir a extremo. Lo vamos a dejar así. Como de extremo, tiene la misma valoración que de delantero centro. Lo vemos aquí, si lo pongo delantero tiene más uno. Si lo pongo de extremo, tiene más uno. No lo voy a reconvertir a extremo, lo vamos a dejar así. Y claro, ahora el fichaje de Mbappé hace que Asensio pues pase a ser un suplente de lujo. Pero un suplente. Y se nos juntan ahora tres extremos: Asensio, Rodrigo y Vinicius. Uno de los tres tiene que salir. Por potencial el peor es Asensio. Y por valoración el peor es Rodrigo, que además ocupa la misma posición que Asensio. Porque hemos cambiado a Asensio de banda. ¿Deberíamos sacar a Rodrigo de la plantilla? Yo diría que sí. Os voy a colar un anuncio. Vale, os acabo de colar un anuncio. Porque estáis hablando ahí de eso. Y he dicho, pues os colo un anuncio. Claro, el tiempo que yo os he colado el anuncio, ¿podéis ver el directo? O cuando vuelva al directo. No, es que no sé cómo funciona, la verdad, el tema de anuncios en Twitch. Tampoco sé cómo funciona en YouTube, ¿eh? Pero no sé cómo funciona el tema de anuncios en Twitch. Los anuncios solo son para algunos. Es decir, que los que no veis el anuncio, seguís viendo el directo. Entiendo. Vale. El directo se pone a un lado mientras tanto. Vale, gracias por informarme. Está bien porque hay algunos de vosotros que conocéis un poco la plataforma. Y está bien que yo pueda ir preguntando y que sepáis. Que sepáis responderme. Porque veis que yo voy un poco perdido. Voy un poco perdido porque no he utilizado Twitch nunca, prácticamente. Bueno, hemos fichado a Mbappé. El siguiente, lo tenemos apuntado en la lista, es Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, centrocampista. Y un jugador que, bueno, que viene a acompañar a Fede Valverde y a Martín Odegaard en ese centro del campo. Sí que es verdad que al no utilizar un 11 suplente, el tema rotaciones es un poco difícil gestionarlo. Pero Camavinga es un jugador muy joven. Quizá necesita minutos y aquí no los va a tener, no lo sé. Pero ya veremos. De momento Rodrigo. Pues Te toca irte. Espero que algún día puedas volver, pero ahora mismo te toca irte. Al igual que le tocó irse a Brahim. Y al igual que le tocó irse a Kubo, por ejemplo, ¿no? Por nombrar a tres de estos jugadores. O Reinier. Y ahora ha llegado papá Mbappé. Ha llegado Kylian. Kylian, ¿qué hacemos contigo? Voy a echar un ojo al tema de cambio de posición. Yo creo que será un cambio de 2 semanas, ¿eh? Si me diese por cambiarlo, yo creo que 2 semanas, ¿no? 2 semanas extremo izquierdo, 2 semanas extremo derecho, 2 semanas segundo delantero. Vale, 2 semanas. Si me diese por cambiarlo en algún momento, 2 semanas. Vale, Mbappé que tiene 5 de filigranas, tiene 4 de pierna mala. Pues igual me interesa que tenga 5 de pierna mala.
Para 5 piernas malas habría que entrenarlo como delantero total. Tardaría 34 semanas. 30 semanas si lo entreno como delantero móvil. Delantero móvil lo que hace es subir las filigranas. Vamos a intentar... Esto... Hay algo, digamos, predeterminado, ¿no? Que te diga, hombre, pues si entrenas esto 10 semanas, si entrenas 10 semanas con un entrenamiento que te sube la pierna mala, ganas una estrella más de pierna mala. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien sabe cómo funciona esto exactamente? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el jugador con este entrenamiento para subir una estrella en pierna mala o en filigranas o subir en rendimiento ofensivo o defensivo? ¿Alguien lo sabe? Lo suyo a futuro es ponerlo cada X segundos, así ya no tienes que ponerlos a mano. Pero eso ya es mirar cómo se hace. Tengo que mirar. Es que hoy me habría gustado, pero hoy no he podido ponerme con el tema de los bots. Para el próximo directo, no sé si será mañana, quizá, me gustaría meterme un poco ahí en el tema bots, a ver cómo funciona exactamente. A ver si puedo. Vale, a ver si puedo ponerme con ello para el siguiente directo. Bueno, Asensio el 20 y Mbappé el 10. Sabéis que mis dorsales siguen un orden. Las 34 semanas son las que digo el plan de desarrollo. Eso es supuestamente lo que tarda en subir de valoración. Ese es el tiempo que tarda en subir de 90 a 91 de valoración. ¿Es también el tiempo que va a tardar en conseguir esa estrella de pierna mala? No estoy yo seguro de eso. ¿Veis? Ese es el progreso para subir a 91 de media. Pero a lo mejor la pierna mala la consigue antes, ¿no? Mientras mejor forma tienen los jugadores, demorarán menos en terminar esa estrella de pierna mala o lo que le esté entrenando. Vale. Bueno, de primera vamos a pensar que son esas 34 semanas. ¿Me acordaré de comprobar en 34 semanas cuando suba el mapa a 91 de media si ha subido la pierna mala? Pues no sé si me acordaré de mirarlo. No os voy a engañar. No sé si me acordaré. Intentaré acordarme. De repente el Genoa se está negociando ahí una cesión ahora de 2 años. El Huesca también se quiere llevar 2 años a Marvin. Es que no sé si 2 años. No quiero que sea 2 años, porque ahora mismo tiene 20. La próxima temporada tiene 21. Con 21 aún podemos conocer el potencial del jugador. Con 22 no. Bueno, Rodrigo contento con la cesión. Vamos a ver quién quiere llevarse a Rodrigo. Pero Rodrigo es un buen jugador. No me gustaría que se perdiese en algún equipo sin jugar. Me gustaría que jugase, que tuviese minutos, que subiese de media. Y a ver dónde conseguimos llevarlo. Ojo. Azar, vale. Bueno, este no parece muy difícil. Un buen control de azar, vale, bien. Habría preferido al revés, casi, ¿eh? Al revés habría preferido yo, ¿eh? Con Mbappé rematando y azar poniendo los centros, pero bueno. Ah, que esto va por tiempo. Hostia, se ha ido eso. Sí, y ese también se ha ido. Este si llega... Joder. Madre mía, azar, ¿no? ¡Ojo! Uy, qué buena. Vale, que no se nos vaya, Eden. Eden, que no se nos vaya el tiempo, por favor. Eden, el tiempo, nos va a quedar la última. He salido de la zona, no me lo creo, tío. Nos vamos a quedar. Hostias, pues he quedado lejos, eh. Vamos a intentarlo otra vez. Hostias, es que repetirlo ahora. Uf. Así no. Es que antes ha habido varias que no han llegado bien. Y ahí es donde se ha liado. Vale, 1500. Si no me ponen estas muy lejanas, si me ponen estas que son así de cerca, el balón tarda menos en llegar. Y si el balón tarda menos en llegar, pues es más tiempo para marcar. Es menos tiempo para marcar. Y por tanto menos tiempo para sumar puntos. Courtois, hijo, déjate alguna. Aquí para tu colega Eden, tío. No vamos a llegar, No llegamos ni de coña. Ni de coña, tío. De hecho, ahora con peor calificación que antes.
Uf, he conseguido salvar el B ahí, Uf. Bueno, ese lo vamos a dejar en B de momento. Pero ojo. Jovic. Hay que robarla. Hay que tirarse. Hay que hacer la entrada agresiva. Hostias. Falta... Joder, falta de Casemiro, tío. No me lo creo. Ah, que puedes repetir cada uno tres, tío. Pensaba que pensaba que lo de la repetición de tres... Hostias. Era en general para todos. Y no. Estaba lo de la... Hay tres repeticiones para cada ejercicio. Adiós. Mbappé, ¿cómo se ha ido? Qué destrozo me ha hecho Mbappé, por favor. Qué destrozo me ha hecho Mbappé. Vale, pero hemos completado una. Y nos queda el último. Qué destrozo, Qué destrozo, chaval. La senda del gol. Que por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa. Las temporadas aquí en FIFA 21 del modo carrera no tienen ningún sentido. Porque en julio, de 2020, que es cuando empieza la temporada esta, se estaba jugando la liga. Se estaban jugando las ligas. No tiene ningún sentido eso de que en julio ahora mismo estemos con un torneo de pretemporada y estemos en pleno mercado. Porque en julio, en la vida real de 2020, se estaban jugando las ligas. Ojo Martín Odegaard, ojo Odegaard. Ay, que no me la ha llevado, tío. No me la ha llevado. He querido irme de Courtois, creo que será. Y no. Jovic, por favor. He pasado por ahí, tío. Este es Casemiro, Uf. Que bien, nos vamos de Casemiro. Jovic, no falles, dentro. Vale, queda uno más, pero igualmente ya lo teníamos. Ojo Zinchenko. Creo que ha tirado de Rabona, Zinchenko. Bueno. Vale, ver resultados. Bueno, en B el de pase alto al hueco bien medido. Y mira que Hazard estaba controlando muy bien. Y he metido bastante ese, pero aún así. Rango B. Ha costado ese. Ese entrenamiento no es fácil. Pues entrenamiento hecho. Avanzamos y tenemos la final del torneo de pretemporada. Vale, el Genoa un año. Y el Inter que se quiere llevar a Benzema. Nainggolan y 50 millones por Benzema. Nainggolan valorado en 30. Joder, la oferta no es mala. A ver, la oferta no es mala, pero ni me interesa Nainggolan, ni me interesa vender a Benzema. Vale. Marvin se va. O parece que se puede ir al Genoa o al Huesca, ya veremos. Y nosotros que tenemos la final del torneo de pretemporada contra el Paris Saint-Germain, al que le acabamos de robar a Mbappé. Me encanta. Tony U, ¿qué vamos a poner? Sorteo de 10 euros de FIFA Points. Bueno, Tony U. Voy a silenciar, ¿vale? Solo... El spam para otro día, crack. 87, 82, 80, 83. Los jugadores de forma física no están muy bien, pero todavía tienen que seguir ganando soltura. Así que los voy a dejar. Voy a dejar a los jugadores, todavía tienen que seguir ganando soltura. Ahora viene casi un mes sin competir, hasta que comience la liga. Así que simulación visual y vamos a por esa final Real Madrid-Paris Saint-Germain. Vamos a por ello. Vamos a por ello, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que ha fichado a Josip Ilicic, que va a jugar en punta junto con Mauro Icardi, Di María, Neymar en bandas. Un 4-2-4 de Paris Saint-Germain súper ofensivo, que igual se va calentito para casa. Ya veremos. Toni Kroos abriendo para Dani Carvajal. Es Varane tocando para Luka Modric. Es Casemiro abriendo para Mendy. Es Hazard ahora. Hazard que lo va a poner. No va a llegar a Benzema, pero está atento Sergio Ramos. Abriendo para Carvajal. Ojo Carvajal, con la banda libre para él. Carvajal, vamos a ver que lo intentaba poner. No. Y va a salir el Paris Saint-Germain a la contra. Cuidado con esto, porque tiene jugadores rápidos y mucho jugador ofensivo. Amarilla para Casemiro. No pasa nada, Casemiro. Tranquilo.
Es una amarilla sin mucha importancia. Pega a Sido Ilicic y el balón se va a córner. Neymar va a poner el centro, ha rematado creo Icardi y ha atrapado Thibaut Courtois. Balón para Varane, este es cross con Karim Benzema. Atrás Casemiro, balón largo para Hazard. Ojo a Hazard, ojo a Hazard, que va a poner el centro. No va a llegar Luka Modric. Y la saca, espérate. Que no te he tocado las instrucciones, Kylian. Quédate arriba. Le voy a dar libertad de movimientos, tío. Es Mbappé, tío. Libertad de movimientos para ti. Y ya está, vale, sí. Quédate arriba y libertad de movimientos. Vale. Ojo Benzema, ¿hasta dónde ha bajado, eh? Ojo Benzema, ¿hasta dónde ha bajado? ¿Dónde ha robado un balón Karim Benzema? Pero bueno, Benzema. Carvajal con Modric, este con Rafael Varane, Casemiro. Balón largo para Hazard, demasiado largo. Casemiro de momento no está demasiado fino. Va a atacar el Paris Saint-Germain con Neymar. Neymar también con libertad de movimientos en el PSG, evidentemente. Parte desde izquierda, pero libertad total de movimientos para Neymar Jr. No sé si para Di María también. Cross abriendo para Mendy. Fernand Mendy que se mete por dentro, toca para Cross. Ahora es Hazard delante de Kimpembe, toca atrás para Mendy, de nuevo Hazard. Bueno, Hazard Mendy ahí se han dado 20 pases entre ellos. Acaba cortando Kimpembe, balón de banda. Es Mendy. Mendy atrás para Hazard, de nuevo Mendy, va a poner el balón para Kroos. Kroos atrás a Benzema, tirado. Ha rechazado primero la defensa y después creo que ha sacado Keylor. Ojo, roba al Paris Saint Germain y quiere salir a la contra. No puede salir porque Mendy, pues. Pues a ver quién se va de Mendy. Ataca el Paris Saint-Germain con Bernat por banda izquierda. Va a llegar a cerrar Carvajal, no puede centrar Bernat. Toca atrás para Berratti, de nuevo Bernat. Por dentro el Paris Saint-Germain con Paredes, con Josip Ilicic y con el primero. Ha marcado la última jugada de la primera parte de Paris Saint-Germain, gol de Josip Ilicic. Y nosotros no hemos tirado. Es el resumen de la primera parte, hemos tirado el balón, pero no hemos tirado. Uy, no me está gustando eso de que no hayamos tirado, ¿eh? Y no me está gustando que el Paris Saint-Germain nos esté dominando con cuatro delanteros. Buen balón a Mbappé para Hazard. Vamos a ver a Hazard. Hazard que ha recibido muchos balones, de momento ninguno bueno. Ese balón para Mbappé ha rechazado, si no me equivoco, el defensa. Porque Mbappé entraba muy bien ahí, ¿eh? Era el empate. Ataca Neymar ahora. Atrás para Bernat. Bernat delante de Luka Modric. Roba a Luka Modric. Y a ver si salimos ahora con Carvajal. Buscando a Mbappé. La deja para Benzema por dentro. Benzema, balón que cae a Carvajal. Ahora es Mbappé otra vez desde banda derecha. La deja para Carvajal. Pone centro. Va a llegar a Hazard. Ha rematado. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí. Sí sé que voy a hacer cambios. Bueno, Mbappé ahora mismo está con 53 de soltura, ¿vale? El resto del equipo, mirad, que están en 90. Están todos en 90 y pico ya de soltura. Mbappé ahora mismo, recién llegado, no se le puede exigir. Ni se le debe exigir mucho. Vamos a poner a Odegaard en esa posición un poco más adelantada. Asensio en el extremo derecho. No sé cuántos cambios más me va a dejar hacer. Militao por Ramos, aquí van 4 cambios. Puede salir Jovic. Sí, puede salir Jovic. Estoy mirando el equipo y no sé qué hacer, porque claro, he sacado a Jovic. Me traigo a Jovic aquí. Delantero izquierdo. Ahí ya es extremo. Aquí ya es extremo. Vale, vamos a jugar aquí una formación bastante... bastante extraña, ¿vale? Va a ser un 4-3-3 con poco sentido. Voy a poner a Zinchenko en el medio, ¿no? Zinchenko puede jugar en el centro del campo, sí. Y voy a sacar a Lunin en la portería. Ya por gastar todos los cambios, sí, parece que no hay límite de cambios en los amistosos. Estaría bien que no hubiese límite de cambios y que además tuviésemos un banquillo con todos los jugadores. Poco a poco. Quizá para el año que viene. Vamos a echar un ojo rápido a las instrucciones. Zinchenko, quédate atrás y conserva la posición. De hecho, Zinchenko, quédate atrás. Quédate de medio centro defensivo, Zinchenko. Y que se suelte Valverde.
Que se suelte Valverde, sí, sí, sí. Valverde, tú no te quedes atrás. Tú, tú puedes, adelántate, sí, adelántate. Adelántate, Valverde, claro. Zinchenko, vamos a ver un momento. Zinchenko quedando atrás, intercepciones normales, defensa equilibrada, marcaje de las bandas. Valverde, adelántate. Entra remate. Y libertad de movimiento para Valverde. Valverde, haz lo que quieras. Aparece por donde te, apetezca aparecer. Odegaard baja a defender. Espera el rechace. Libertad de movimiento para Odegaard. Intercepciones normales. Y ahora Luka Jovic, quédate en el centro. Tira desmarques. Y quédate arriba. Y Asensio. Asensio, baja a defender. Sí, baja a defender Asensio, por favor. O no. Equilibrado. Libertad de movimiento para Asensio y... Podría tirar 10 marques también. Ya para recibir esta Odegaard. Que entra el remate, vale, todo listo. Pues nada, cambios hechos. Vamos a ver si podemos conseguir algo o no. Ojo, Benzema con Mbappé, creo que ha sido eso. No. No ha llegado nada a esa jugada. Casemiro. Con Benzema, abriendo para Mendy. Vamos a ver Mendy, la deja para Hazard. Hazard que va a perder. Y el Paris Saint-Germain que sale a la contra. ¿Sale el balón fuera, por favor? Voy a entrar al partido. Voy a entrar al partido a ver si robo aquí a Florenzi. ¿Hola? Tío, fuera de juego, vale. Ya está, fuera de juego, simulamos el resto del partido. Y ahora sí, los cambios hechos. Vale. Vamos a ver estos últimos 15 minutos de partido. Y a ver qué tal va esto. Balón para Carvajal, no va a llegar. Pues mal. Intenta salir el Paris Saint-Germain y lo consigue. Sin mucho problema. Tío, ¿dónde está mi presión fuerte? ¿Dónde está la presión fuerte? Ese es Valverde, con Odegaard. Aparece Jovic, dejándola para Mendy. Mendy que la va a poner al segundo palo. Llega Marco Asensio y empata el partido. Marco Asensio, ojo que Mbappé no ha estado muy fino. Y Asensio aparece con gol. Ojo. Yo ahí lo dejo. Pues últimos minutos del partido. Parece que vamos a empatar. Habrá penaltis, Ojo, tanda de penaltis. Si hay tanda de penaltis, queréis verla, queréis que la juegue. Ojo, va a ser la última, Carvajal, no te líes, pon el centro, Carvajal. Pon el centro, tío, no te líes, que es la última. Tanda de penaltis. Benzema, bueno. Benzema 84 y ya a partir de ahí ninguno sabe tirar penaltis, En el PSG por lo menos está Neymar con 92, Icardi 82, Ilicic 78 y Florenzi 75. Aquí tira dos penaltis Benzema y ya después de eso nadie sabe. Ah, no me deja entrar. Pues nada. Va Benzema. Ha tirado al palo Benzema. Neymar. Gol de Neymar. Jovic. Gol de Luka Jovic. Oye, va bastante rápido esto. Me gusta. Para Courtois. El penalti de Icardi. No, para Lunin, perdón. Para Lunin. Ha marcado Odegaard. Va Ilicic. Gol de Ilicic. Asensio. A las nubes, a la grada, Marco Asensio. Fuera también Florenzi. Va Militao. Gol de Militao. Jesse va a lanzar el último. Marca Jesse. Seguimos, una ronda más. Zinchenko para Keylor y Berratti marca. Madre mía, qué desastre de penaltis. Uno al palo de Benzema. Asensio que lo ha tirado a la grada después de salir y marcar el gol del empate. Y finalmente. Finalmente Zinchenko que se lo ha tirado a Keylor. Pues la segunda parte ha sido mejor, porque en la primera el PSG había tirado tres veces y había tenido una oportunidad. Nosotros no habíamos tirado la primera parte, hemos tenido tres tiros y dos oportunidades en la segunda. Bien. Pues perdemos la final del torneo de pretemporada en penaltis ante el Paris Saint-Germain de Neymar y de Josip Ilicic, que ha sido el que ha marcado. Acuerdo para la cesión de Marvin con el Huesca. Yo ya había aceptado el Genoa, ya el jugador que decida a dónde irse. Seguimos esperando a ver si el Athletic contesta a la contraoferta por Nacho.
y creo que es momento de que llegue la plantilla, de que llegue ya, Eduardo Camavinga. Porque cuanto antes llegue, antes empieza a coger la soltura y antes podemos empezar a utilizarlo en partidos. Porque Mbappé ahora mismo, por ejemplo, va bastante flojo de soltura. ¿Cuánto me puede costar Eduardo Camavinga? ¿Está en último año de contrato? Creo que no. Creo que no, pero nos vendría incluso bien, ¿eh? Que estuviese. Mira, aquí está, Camavinga. No, no está en último, está en penúltimo año de contrato. Está en penúltimo año de contrato Eduardo Camavinga. Pues... vamos a por ello. Vamos a por Camavinga. 20. Marcelo y 600.000. Uf. No lo veo, Mbappé tiene 185 millones y medio, pero mi equipo ha llegado con 160. ¿Por qué? No, no me convence esto. ¿Me sobra Marcelo? Sí. ¿Puedo sacar por Marcelo 30 millones? Sí. Y Camavinga no me va a costar 30 millones. Quítame... no, quítame. Insisto con los 20 millones. Es que, ¿cómo me puedes pedir que te cambie a Marcelo y 600.000 euros cuando me vas a vender a Camavinga por 20 millones? Y hablamos de que Marcelo está valorado en 25. Si lo vendo, saco 30. Mínimo. Compra Advíncula. No, no creo que compre Advíncula. Bueno, Camavinga, 20 millones de euros. El joven francés. Valor de Camavinga: 17 millones. Todos en el chat: 17 millones. Mbappé ha bajado por culpa de Transfermarkt. No, no ha bajado por culpa de Transfermarkt. Ha bajado porque este juego hace cosas raras. No tiene la cara escaneada Camavinga, Una pena, Una pena. Me ha aceptado un rol de promesa, cosa que me gusta porque así no se pone muy pesado después con los minutos que tiene. Le he puesto cláusula de 300 millones, como le podría haber puesto de 500. Las cláusulas este año está un poco raro el tema cláusulas. Y le he puesto 10.000 de sueldo, pues para que no se queje. Fichamos a Eduardo Camavinga, centrocampista francés de Rennes, y que llega con 18 millones y medio y potencial para destacar. ¡Ojo! Camavinga tiene 88 de potencial. Pues aquí no va a tener 88, aquí como mínimo tiene 91 de potencial, porque ha subido de valor y ha subido de potencial. Me encanta. Por fin sale un fichaje bien, tío. Habíamos hecho 3 fichajes, Zinchenko, Mbappé y ahora este de Camavinga. Y al tercero, pues por fin sale con un buen valor, acorde a lo que hemos pagado por él. Incluso sale con más valor del que debería, y eso hace que ahora tenga más potencial. ¡Ojo! ¡Ojo a Camavinga! Porque aquí sí hemos estado finos, aquí sí. Vale, un momento. Que voy a cambiarle las instrucciones a Mbappé. Mbappé, quédate arriba. Y libertad de movimientos. Y actitud de apoyo, desmarcarse. Entra al remate, vale. A ver Mbappé cómo funciona con eso, A ver cómo funciona Mbappé con eso. Espero que bien. Pues... hay sesión de recuperación. Y ya después de esto hay entrenamientos hasta que lleguemos al primer partido de liga. Sí. Me gustaría pasar todos esos entrenamientos. Habrá un momento en la temporada donde ya hayamos hecho todos los entrenamientos y podamos coger y decir, pum, simulamos. Ese momento todavía no ha llegado. ¿Puedes ver cuánto vale Haaland? Creo que eran 100 millones, 105 millones creo que era, o algo así. Ahora intento buscarlo. Ojo, balón de Valverde para Jovic. Ojo, buen movimiento de Jovic,
Vale. Desde el otro lado no, no ha marcado, pero desde este sí. ¿Quién es Hugo, tío? ¿Quién es Hugo? Hugo, ¿quién eres? ¿Quién eres, hijo? Vale, gol de Jovic. Creo que lo hemos cumplido ya, ¿eh? Desde ese lado es que tarda más en perfilarse. Creo que ha sido fuera de juego. Bueno, no pasa nada. Podría poner una 4-3-3 ofensiva si fichas a Camavinga junto a Valverde funcionando como dos box-to-box y Odegaard creando juego. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad, sí, sin duda. Militao, ¿por qué me pones a un central a hacer este entrenamiento, tío? Zinchenko. De momento las metemos, pero... Vale, ahí. Hay que golpear las dianas o algo, porque si no, no sé si me va a llegar para hacer rango A. Joder, no, Zinchenko, al palo no, hijo, al palo no. Vale, rango B, creo que está esto. Vale, está rango A, perfecto. Perfecto, un entrenamiento de tiros con defensas, pero lo conseguimos en rango A. Bien, ok. Vámonos al último de esta sesión, balón al área. Ya estos entrenamientos, una vez los haga, no tengo que repetirlos. Al menos, no en esta temporada. Vamos, entiendo que ni en esta temporada ya ni en ningún momento tendré que repetirlos. Este de los centros es difícil porque no sé el movimiento que van a hacer los jugadores. Joder, tío, era golazo de Vinicius eso. Es que no sé el movimiento que van a hacer los jugadores, tío. Es que tengo que predecir para dónde van a moverse los jugadores. Bueno, bueno, Vinicius, ¿qué es eso, hijo? ¿Qué es eso? A ver, entiendo que aquí va a venir a remontar uno. Sí, gol de Rodrigo. Entiendo que aquí, pues, va a venir uno. Joder, Lunin, tío, pero ¿quién es Lunin ahora? Pero Lunin, ¿quién eres? Ese balón no ha sido bueno. Nada bueno. Aquí va a entrar uno en carrera, ¿no? Tío, pero Lunin, ¿qué está sacando esos balones? Pero Lunin. Vale, queda uno. Bueno, pero ya estamos en rango A, ¿eh? Ya estamos en rango A, ya me da igual. Sácala si quieres, Barán. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana, Barán. Si no sabes, tú puedes cambiar los jugadores para los entrenamientos. Ya, pero como no me fijo en el tipo de entrenamiento que es ni nada, simplemente el momento del juego, pues... pues por eso no me fijo. Interrupción de las negociaciones entre Atlético y Nacho. Pues, a ver... Creo que tampoco he pedido tanto por Nacho. De dinero vamos regular. De beneficios, ahora mismo estamos en 200 millones en negativo. Y el objetivo es estar en 125 en positivo. No voy a gastar dinero. No voy a hacer más fichajes, de momento. Práctica de tiros lejanos. Voy a hacer este porque los otros los tenemos ya hechos. Vale, esta sesión, por ejemplo, solo vamos a tener que hacer uno. Así que, bien. Bien. Ese... había Diana ahí, ¿eh? Tío, no le voy a dar a Diana. Ahora es Courtois, por cierto, ¿eh? El que está defendiendo la portería. Solo son Jovic. Ah, no. Jovic, Mbappé y Zinchenko. Zinchenko, hijo, ¿dónde iba eso? Vale, de tiempo... No sé cómo vamos de tiempo para hacerlo. Qué parada de Courtois, por favor. He querido tirar fuerte para buscar la escuadra y la diana, y ni escuadra, ni diana, ni mierdas. Ni escuadra, ni diana, ni mierdas. 7.000 puntos son 8.500. Voy a repetir. Se ha bugueado, tío, pero qué bugueado es esa, tío. Eso me ha hecho perder segundos, ¿eh? Eso me ha hecho perder claramente segundos. Búscala aquí, rasa. Tío, no le doy a la diana, joder. No le he dado todavía ni una vez a la diana. Y a este ritmo no le voy a dar ninguna. Ahí, venga, tío. Con una diana yo creo que ya... Con una diana y marcando el resto, pero no des al palo. Vale, otra diana, vale. Ojo. Ojo, ojo, ojo el tiempo, ojo el tiempo. Vale. Vale, lo tenemos.
Bien, Odegaard, joder, para asegurar. Pues rango A para este entrenamiento. Y nos quedan dos más que los vamos a hacer ya, de ya. Simulamos todo. Y ahí están nuestros jugadores que siguen ganando soltura, siguen ganando de todo. Ok, perfecto, que se vayan preparando, porque dentro de muy poquito tendremos el comienzo de la temporada. Vale, Mendy ha subido a 84, ¿eh? Fernand Mendy ha subido a 84, Varane ha subido a 87. Bien, bien, me alegro. Marvin ha rechazado a Genoa. Supongo que porque quiere irse a... Supongo que porque quiere irse al Huesca. Bueno, por Nacho ofrece el Tottenham 20, 18. Entre 25 y... Creo que entre 25 y 20 pedía al Athletic y ha rechazado. Entonces, en principio, debería tener más dinero y debería poder permitirse pagar eso. Nuevo día de entrenamiento. Anda, mira. Hecho. Día de entrenamiento facilito. Estos días me gustan, ¿eh? Estos días son los que me gustan. Valor de Haaland. Venga, vamos a buscar a Erling Braut Haaland. Que, si no me equivoco, estaba valorado en 105. Aquí está. 93. Bueno. Sigue siendo un valor muy alto. Altísimo. De locura. Ahí se queda. Ahí se queda. Hemos fichado a Mbappé. Tenemos a Benzema. Ahora mismo no tiene ningún sentido ir a por él. Vale. Otra vez el de pase al hueco bien medido. Esta vez con Modric y Mbappé. Me encaja más este de Modric y Mbappé que el que hicimos la otra vez, que era... ¿Quién era? Mbappé, Hazard, creo que era. Entiendo que Modric es el que va a pasarla, sí. Vale, balón para Mbappé. No, Mbappé, hijo, no. No, hombre, eso se ha ido largo. Es que tengo que dar solo un toquecito, tío. Solo tengo que dar un toquecito, porque se va. Se va larguísimo, tío. Qué desastre, qué desastre, qué desastre. Qué desastre. ¿Qué hace Mbappé de cabeza? ¿Qué hace de cabeza Mbappé? He metido una. Gracias, supongo. Bueno, Courtois. Bueno, Courtois. Courtois abriéndose aquí. Bueno. Courtois ahora. Courtois en modo diablísimo. Ha parado eso también, ¿eh? Dale, venga, vamos. Ha entrado una. Venga, rango C. Qué bien. Tirado fuera, tío, completamente fuera. Venga, bien. Vamos. Venga. Vamos, joder. No, tío, no la tires fuera, no la tires fuera, tío, no la tires fuera. Mbappé, no la tires fuera. Es que Courtois está a tope, ¿eh? Vale, venga, ha entrado esa. Vamos. Es que me he quedado sin tiempo, tío, para hacer los puntos. Es difícil porque es que es poco tiempo, tío. Es difícil porque es poco tiempo. Ahora la saca Ramos, tío. Ahora la saca Ramos, tío. 10.100, tío. También es que esto es muy random, ¿veis que...? De repente, en esta, me pueden tocar muchos de estas de cerca. No me lo creo que ha dado al palo eso, tío. Ha dado al palo y ya los segundos que pierde entre que el balón va al palo o entra o lo que sea, ¿no? Que eso también influye, tío. Pero lo que digo, es que este entrenamiento es random. Es random porque no es un entrenamiento que es siempre igual, ¿no? Sino que como son situaciones así, de pases, de repente en una, puede ser... Que me toque... ¿Veis? Ahora me han tocado dos de estas de central desde lejos. Y sale Courtois. Sale Courtois 20 metros. Sale Courtois 20 metros de la portería. Ahora, por ejemplo, no ha salido. Es que no me puedo poner más atrás a dar el pase. Ala, la que ha fallado. Es que no me puedo poner más atrás a dar el pase.
Ni puedo darlo más flojo. Ni puedo darlo más flojo el pase. Pues qué puta, tío. Tienes que tener suerte, para conseguir escena. Tienes que tener suerte. Me lo digo muy en serio, tienes que tener suerte. ¿Mejor pasador que Modric? Ya me diréis. No puedo repetirlo más. No puedo repetirlo más. Al final me he quedado con un rango C. Al final me he quedado con un rango C, tío. Me acuerdo cuando fichaste a Haaland en la Superliga Mundial de FIFA 19. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Yo sí me acuerdo, tío. Lo fichamos. Joder, tío. Bueno, eso. Bueno, este era el ejercicio que con el Barça hacíamos, en el que Mendy era Dios. Mendy no, en el que Semedo era Dios. Pues ahora es Mendy Dios. No sé si van 4, 5 y 0 puntos. Balón perdido, dice. Voy a esperar porque es que no son ejercicios de tiempo. Venga, para una clarísima que tengo, Balunin hace aquí la parada de la vida. No lo voy a completar. No sé ni en qué rango lo voy a completar en esta. Tío, no vaya a ese pase, por favor. ¿Qué es eso? Vale, gol de Mbappé. Hemos metido una. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo? Benzema, ¿qué es eso, tío? Lo voy a hacer, voy a hacer una F, Voy a hacer una F. Vamos. Pero una F real, ¿eh? ¿Dónde va ese pase de Militao, por favor? ¿Qué pasa con este ejercicio, tío? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué te defiende tan bien el juego? Es que el juego te defiende a un nivel espectacular en este ejercicio, Te defiende a un nivel espectacular el juego en este ejercicio. Mira, hemos conseguido marcar dos seguidas. Y ya por lo menos creo que es rango D. 1-C hemos hecho. Madre mía. Increíble, ¿eh? Había tocado Lunin, Había tocado Lunin. No me lo creo, tío, no me lo creo. Nacho, tío. Nacho, en serio. Nacho, no me lo creo. Jovic, ¿qué haces, tío? Le he dado para que tire de primeras. ¿Habéis visto la barra? ¿Habéis visto la barra que le he dado para que tire? Y no ha tirado. Mendy, hijo, Mendy. Tiro de Odegaard al medio, tío. El tiro de Odegaard al medio. Nacho, tío, ¿en serio? Qué desastre de ejercicio. Al palo, tío. Al palo, de verdad, tío. De verdad, al palo. Me ha quitado ese balón, pero eso ha sido falta. Otro tiro al palo de Jovic. Pero me estás vacilando. Ese no ha sido al palo. Eso ha sido al palo de detrás de la portería. Fuera. Qué desastre, tío. Qué desastre.
es que también los que están defendiendo, ¿sabes? Mendy y Valverde. Y de Nacho, bueno, de Nacho no sé qué deciros, pero... Pues también me las está sacando Nacho. ¿Qué voy a decir? ¿Pero dónde va? ¿A dónde ha ido ese pase de azar? Eso ha sido una falta clarísima de... Ha sido una falta clarísima de... De Militao, pero no me la ha pitado. Vamos atrás. Militao, es que no sé qué hace Militao apareciendo aquí. Tío, es que en este juego, en este entrenamiento, te ponen una dificultad defensiva que es que no tiene ningún sentido. Es que no sé si me están defendiendo en... Me están defendiendo en leyenda. Me están defendiendo en leyenda. Me están defendiendo en leyenda, tío. F. Marca tantos goles como puedas. A ver si puedo marcar uno. A ver si puedo marcar uno. Es que es mejor atacar así, tío. Puede ser más lenta la jugada, pero... Es que es mejor atacar así. Atacar en estático. Que intentar buscar un pase rápido. Es que no tiene ningún sentido intentar buscar un pase rápido. Tío, qué mal ha tirado Odegaard. Y mira que estaba solo, eh. Mira que estaba solo, pues ha tirado fatal Odegaard. Voy a esperar y voy a intentar... Con los que vienen aquí desde atrás. Si no pierdo balón. Pues intentar buscar el espacio, como hemos hecho antes, como hemos hecho en el primer gol y como hemos hecho en la jugada de Odegaard. Aquí se me ha hecho tarde. Tío, he intentado buscar el tiro, balón perdido no, era mío el balón. Tío, Nacho, de verdad, tío. Se había recuperado ya el balón ahí tirándome al suelo. Pero bueno, Mendy. Pero es que es increíble. Es increíble. Son los mejores defensores de la historia del fútbol. Ha tirado fuera Jovic. Es el último intento que hago, eh. Ha entrado una. Es que eso no se puede hacer, tío. No puedes hacerlo. No te deja el juego hacerlo. No te deja el juego. Balón perdido no. Si no tenía yo el balón. ¿Cómo que balón perdido? El que se queda solo para tirar es Militao. Y encima para Lunin. Pues toca todos los huevos. Este entrenamiento de verdad me pone malo. Bueno. La que ha sacado ahí. Gol de Militao. Si es que es controlar y ya tenía la entrada hecha. Venga, Lunin, párame esa, Lunin. Crack. Fuera de juego. ¿Qué fuera de juego, tío? Pero si... Sí, yo creo que hemos tenido 1000 jugadas de fuera de juego y no ha metido ninguna. Rango C. No. Uf. Ya pensaba yo que iba a dar aquí un balón perdido y me iba a cagar en todo. Pues eso sí es un balón perdido, después de que me bloqueen el tiro. A ver, gírala. Que bien girado. Mbappé. Lunin.
A la mierda. A la mierda el pase alto al hueco y el dominio ofensivo. A la mierda los dos entrenamientos estos. No sé cuánto tiempo llevamos con esto, pero... ¡Puf! Increíble, tío. Saludos a los que estáis entrando nuevos al directo. Llevo aquí, pues no sé, 10 minutos llevaré con estos dos entrenamientos de mierda. 10 minutos llevaré. Marvin se va al Huesca y hay oferta por Marcelo de Aston Villa. Mira, pues lo que decía, que Marcelo se podía vender por 30, mínimo. Marcelo se podía vender por 30, mínimo. Creo que voy a pedir 35. Creo que voy a pedir 35, me parece una buena cifra. No creo que el Aston Villa pueda pagar 40. Y le damos una buena salida a Marcelo. ¿Más entrenamientos nuevos? No, no hay entrenamientos nuevos. Gracias. ¿Qué ha fichado hasta ahora? Pues mira, el City me ofreció un intercambio entre Zinchenko e Isco. Y yo lo acepté. Pagaron 15 millones, además de Zinchenko. Y me parecía una buena operación. El Villarreal quiere pagar 30 millones por Lucas Vázquez. Pues te lo envuelvo en papel de regalo si hace falta. Siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. No sé. Le he dicho eso, pero no, le diría que sí, que se vaya. Bueno, van a pagar la cláusula del Villarreal, así que Lucas se va a ir. Hemos hecho ese intercambio de Isco-Zinchenko, hemos fichado a Kylian Mbappé y hemos fichado a Eduardo Camavinga. Estamos ahora negociando la salida de Marcelo y parece que Lucas se puede ir al Villarreal por la cláusula. Así que eso es todo. Un poco timo, la verdad, solo 15. Hubieras pedido 30. A ver, Isco valorado un 42, Zinchenko valorado un 29. A mí no me ha parecido mal. A mí no me ha parecido mal, 15. No sé, quizás se podría haber salvado más, pero... Mbappé 220. El United también quiere pagar la cláusula de Lucas. Venga, todo el mundo quiere pagar la cláusula de Lucas. Pues pagarla. Pagarla, si se la he puesto para algo. Se la he puesto para que lo pedís. Me encanta entrar aquí a los entrenamientos y que ya estén hechos. Acuerdo para la venta de Marcelo, imagino. Y de Nacho. Vale, vamos a cerrar esas operaciones. Vamos a terminar de cerrarlas y a ver qué tal. Vamos, vamos, vamos a por eso. ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 horas 47 minutos llevamos en este directo. Vamos a estar 3 horas. Sí. Ya para lo que nos queda para llegar a las 3 horas, pues estaremos 3 horas. Nacho 25. Voy a intentar que Nacho sea 25. ¡Hombre, Mou! Mourinho, que fue el que hizo debutar a Nacho en el Madrid. Y se lo quiere llevar ahora a su Tottenham. Pues llévatelo. Pero págame 25. Mou. 23 y medio. Se ha puesto duro Mourinho, pero mira, Mourinho me cae bien, no pasa nada. 23 y medio. Bueno, me habría gustado que fuesen 25, no ha podido ser. Isco tiene ese valor, pero puedes pedir más, así que tendría valor real de 60. Ya, pero claro, es que si nos ponemos a mirar el valor real de Zinchenko, pues... Tiene 29 de valor, a Zinchenko... Es lo que yo he pensado, ¿no? A Zinchenko por 40 millones... mínimo me costaría, ¿no? Si quisiese ficharlo. Es por eso que... Al final, si valoramos a Zinchenko en que me costaría 40 más los 15, Isco 55. Eso no me parece tan mal. Marcelo, ¿se irá a Aston Villa por 35 millones de euros? Bueno, queda que Marcelo quiera irse. Que eso, pues, entiendo que sí, pero... Entiendo que sí, entiendo que sí. Otra vez el dominio ofensivo. Mira, el dominio ofensivo con C. Con C porque... Porque C. Siempre mejor pedir pasta ya, venderlo por tu cuenta. Ya, sí, sé que seguramente será mejor. Pero bueno, ya que era el primer intercambio que nos ofrecían y realmente no me ha parecido tan malo, pues... Bueno, hemos hecho. Estas sesiones me gustan. Me encantan.
No sé cuántos entrenamientos me quedan por hacer. ¿Eso se puede mirar? Si yo entro aquí a los entrenamientos a cambiar de ejercicio, ¿puedo mirar cuáles tengo hechos? Sí. Los de regates los tengo en A. Los de defensa los tengo en A. Los de pases, hay algunos que no hemos hecho. De pases hay algunos sin hacer. De tiros también hay algunos sin hacer. Y de jugadas ensayadas también. Es que estoy pensando que... Claro, si yo meto estos entrenamientos, los hago. Vale, meto estos entrenamientos, los hago. Quizá lo hago fuera de cámaras eso, fíjate tú. Quizá fuera de cámara lo hago. Quizá fuera de cámara lo hago. Aquí no sé cuál tenía, este, la senda de gol. Igual fuera de cámara, cojo un par de sesiones y... Sí, sí, continúa, cógeme los que sea. Me da igual. Igual fuera de cámara, cojo un par de días, tres. Y cojo los entrenamientos y los hago en rango A. ¿Vale? Igual hago eso. Lucas Vázquez al Villarreal. Ha rechazado al Manchester United por irse al Villarreal. Bueno, ya te has ido. Hola, entrenador. Oiga, siento que las cosas hayan ido así. Pero espero que no haya resentimientos y le aseguro que voy a darlo todo por el equipo hasta que mi fichaje sea efectivo. Ya te has ido. Ya me explicarás de qué sirve eso. Pues le voy a contestar así. Ya se ha ido. Si ya está fuera, Lucas. ¿Qué estás hablando? Lo dice. Yo creo que ese mensaje está preparado por si el traspaso ocurre fuera de mercado. Creo yo que está pensado para eso. Pero en este caso, pues no ha tenido mucho sentido. Nacho oficial al Tottenham también. Pues vale, ha salido Nacho. Ha salido Lucas. Y está cerca de salir, en principio, Marcelo. Hay oferta por Casemiro. Casemiro es intransferible. Es que voy a bloquear ofertas. Casemiro es intransferible. Rodrigo. Rodrigo no es intransferible. Rodrigo está cedible. Y a Rodrigo se lo quiere llevar la Juve. No me gusta que sean 2 años. No, no me gusta que sean 2 años, No. El ERTE ha pagado 300 millones por un jugador mío. ¿De dónde ha sacado tanta pasta? Bueno, eso pregúntaselo a... al Bayer Leverkusen cuando nos fichó a Frenkie de Jong con 96 de media. A saber de dónde sacó el dinero el Bayer Leverkusen. Pasa ese gol. A ver, ¿este qué es? Vale, este creo que lo hicimos. Joder, tío. Hay que darlo de primeras. Recuerdo haber hecho este entrenamiento el otro día. Pero bueno, ¿qué pase es ese que le he dado la X? Ha salido de zona, dice. Pero ¿cómo no voy a salir de zona? Repite esto, porque esto es fácil. Y no sé qué ha pasado ahí con los pases. Que han dado unos pases de... Que ya me dirás tú qué pases son esos que han dado. Vale, bien. Hemos dado a la Diana. Ha cortado Hugo. Vale. Queda una. Es la última, por favor. Sumemos los puntos necesarios. Mbappé, no falles. ¡No falles, Courtois! ¿Quién es Courtois? Llevo Courtois, portero del Real Madrid. También conocido como Jirafa. Bien. Mira, ya. Lo hemos conseguido. ¿Qué cabreos este año con los entrenamientos? Me estoy cabreando más con los entrenamientos que con cualquier otra cosa, Lo que más me está cabreando son los entrenamientos, sin duda. Increíble, tío. Pues acabamos el mes de julio.
Acabamos el mes de julio. Informe sobre filial, lesión en entrenamiento, 7 días Hugo Vallejo. Me importa más bien poco. Y tenemos los primeros informes de ojeador. Esto ya sí me gusta. Hostia, ¿de dónde vas con ese peinado, Fabricio Vera? Fabricio Vera, ¿dónde vas? Te voy a fichar, pero no sé dónde vas. A ver, hay alguno bueno, pero... ¿Dónde va este? Mira, con el casco, como... Como Peter Cech. No ha venido muy bueno el informe de España, ¿eh? A ver el de los alemanes. El de los alemanes tiene mejor pinta. Tiene bastante mejor pinta, este portero no. Pero en general mejores alemanes que españoles este primer mes. A ver si sube un poco el nivel. He vuelto, ¿qué fichajes hiciste? Pues no sé, ¿cuándo te has ido? Estaría bien saber cuándo te has ido para saber que te has perdido. Dos entrenamientos nuevos. Directo al cubo. Vale, este en principio debería ser fácil de hacer. Bueno, no ha entrado en el cubo. No ha entrado en el cubo. Recuerdo haber hecho esto con Koulibaly y entraron en el cubo. Vale, es entrado. Esa no. Esa sí. Vale. Tenemos ya los puntos, Hugo Duro. Bueno, Hugo Duro, la misma precisión que yo vi, que Modric y que Valverde, igualita. ¿Dónde ha ido ese primer balón que ha dado Hugo Duro? Ojo, que igual es zurdo y yo estoy tirando con la derecha. Podría ser. Podría ser. Hugo Duro, que también es delantero. Y el otro que queda es regate y tiro. Benzema, Jovic, Vinicius, Mariano. Vamos a por ello. Estuve los primeros minutos nada más cuando mostraste la plantilla. Pues hemos hecho un intercambio Isco-Zinchenko. Zinchenko más 15 millones. Mira que he querido tirar flojo. Vale. Hemos fichado a Mbappé y hemos fichado a Camavinga. Ah, que esta ya era por arriba. Ah, L1 más R1 es tiro raso. Igual debería hacer el tiro raso, ¿no? Sí, igual. No es difícil, No es difícil. Vale. Venga, con tranquilidad, Con tranquilidad, con calma. Con tranquilidad, con calma. Ah, ya lo tenemos. Ya está, ya lo tenemos, tío. Es que el tiro raso. Vale, el E1, R1, pero es que va fuerte. Es tiro raso, potente. Bien. Muy buenos tus diseños, pues gracias, no son míos, son de mi editor, pero gracias. Bienvenido, ¿qué tal? Vamos a seguir con los entrenamientos. Yardel ha fichado por el Eibar, buen fichaje para el Eibar. Plan de desarrollo de Mariano. ¿Qué ha pasado con Mariano? Ha mostrado una buena progresión y ha alcanzado satisfactoriamente los objetivos físicos y técnicos que le habíamos marcado. Seguiremos supervisando sus niveles de rendimiento de aquí en adelante, pero creo que tiene capacidad para mejorar aún más sus números y superar los parámetros que le habíamos establecido. ¿Qué significa este mensaje? No sé qué estaba entrenando la Mariano. Ah, que ha conseguido... Vale. Este mensaje quiere decir que ha conseguido el 5 de pierna mala, ¿no? Un momento, le había puesto antes de entrenamiento para que subiese la pierna mala. De repente me llega un mensaje y encontramos a Mariano con 5 de pierna mala. Y Mariano tiene 4 de pierna mala. Vale. Este mensaje quiere decir que Mariano ha alcanzado los 5 de pierna mala. Pues perfecto. Con esto subimos el rendimiento ofensivo, con este subimos las filigranas.
Y con el equilibrado es como más rápido va a subir. Voy a ponerle este a ver si llega a 4 de filigranas y ya está. Pues ahí queda Mariano, ¿eh? Ahí queda Mariano, que ahora tiene 5 de pierna mala. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, tío. Sesión de centros y bajo presión. ¿Cómo se llama? Yuri. Se llama Yuri. Yo lo conozco como Yuri. Creo que se llama Joaquín. Pero es Yuri. Yuri para los amigos. Sesión de centros. Con Mbappé. Y al remate va... pues... ¿quién es este? Ramos. ¿Quién será? ¿Ramos subiendo al remate? Qué raro. Vámonos. Parece que si no vota suma más, ¿eh? A ver. Sí. De todas formas, entrenamiento sencillito. Y que vamos a completar. Bien, perfecto. Perfecto, completado este de Mbappé y Ramos con los centros. Y ahora tenemos uno de bajo presión: Carvajal, Odriozola y Chust. A ver qué es esto. ¿Odegaard tiene la cara hecha? Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Vale, bajo presión. Es que hay que pasar por aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Pero cómo me pones con tres defensas a hacer esto? Que sí, que yo puedo cambiar lo que puedo poner a otros jugadores, pero yo no me he dado cuenta. No, no sabía. Es que no me voy a meter ninguna. Bueno, esa ha entrado claramente. ¿Para uno que meto? Qué desastre, qué desastre. Voy a intentar no hacer una F. ¿Vale? Vale. Voy a intentar no hacer una F. A ver, estas primeras. Que son sin el defensa. Joder, tío. Es que el tiro raso tiene un problema y es que va muy... va muy, muy directo el tiro raso. Es muy manual, entonces tienes que apuntar bastante bien. Hemos metido una ahí, pero es que esto no es para hacerlo con un central del Castilla. Esto no es para hacerlo con un central del Castilla y con los dos laterales del equipo. La verdad. Con eso voy a conseguir salvar un rango D. Con eso he conseguido salvar un rango D. Pero ese entrenamiento tengo que hacerlo con otro tipo de jugadores. Vale. Pues nada, otra sesión de entrenamiento más. Y llevamos ya más de 3 horas. Vamos a estar... unos minutos más. Tampoco voy a aguantar mucho más. Rodrigo, aceptamos la cesión a la Juventus. De momento, los jugadores que son importantes han salido. Pero del filial solo ha salido Marvin. De estos del filial, no, jóvenes. Arriba se está en plantilla todavía. Hugo Duro. Bueno, Hugo Duro está cedido en el equipo, no puede salir. Mariano tampoco ha salido. Hugo Vallejo tampoco. Chus tampoco ha salido. Altuve tampoco ha salido. Altuve, por cierto, yo le he puesto... es que Altuve creo que no le he puesto nada, ¿eh? Altuve no le había puesto nada. Pues cedible. Cedible, y vamos a ver si conseguimos que Altuve salga o no. ¿Tenemos algún partido? ¿Tenemos algo? Porque si estos son entrenamientos sin más... no vamos a llegar hasta el día 16. Así que os digo una cosa, voy a dejar el directo aquí. No vamos a llegar hasta el día 16 porque vamos a ir mirando los entrenamientos de cada día. Del día 4 al día 16 seguramente vaya avanzando yo. Intentaré hacer todos los entrenamientos que quedan. Vale, intentaré hacer todos los entrenamientos que quedan para no tener que pararnos a hacer entrenamientos ya más en directos. Y yo creo que por aquí dejamos el directo de hoy. Vale, yo creo que ha estado muy bien, hemos estado 3 horas. No ha sido el estreno en Twitch, que fue ayer. Pero sí ha sido el estreno del modo carrera con el Madrid. Vale, así que... ¿por qué los juegas? ¿Porque hay que jugarlos para tener una valoración alta? No. Se pueden simular, pero si los simulo en rango D, no van a subir tanto. Ojo. Espero que la actualización metan un pack de países aparte, porque vivo en Francia y no tengo el FIFA en español, y he leído en Google comentarios similares. Como tú, veo el modo carrera más interesante que el Ultimate Team, y jugando en francés o en inglés, se me quita las ganas de jugar. Saludos, crack.
Pero si se puede cambiar el idioma del juego al entrar. ¿Cuándo subes este directo a YouTube? Mira, pues eso os iba a comentar. El directo de ayer, bueno, ya os lo he comentado, creo. Del directo de ayer he sacado 3 vídeos, tendréis uno hoy. Y el resto no lo sé. Y este directo, seguramente tendréis... no sé cuántos vídeos sacaré de este directo. Pero mañana, seguramente mañana. Seguramente mañana tengáis... Seguramente mañana tengáis un vídeo de este directo, el primer vídeo de este directo. Y mañana... Sí, en principio haré directo. En principio haré directo. Y ya veremos si hago otro del Madrid o si hago del Chelsea. Ya veremos mañana. Tengo como opción los mismos idiomas que tú, seguramente menos el español. Vaya tela con ella, tío. Vaya tela. Pues eso, seguramente mañana ya tengáis en YouTube el primer vídeo del modo carrera con el Madrid. Hoy tendréis, de hecho, hoy a las 7 ya habéis tenido. Sí, sí, de hecho ya hoy a las 7 se debería haber publicado. No sé si se ha publicado o no, debería haberse publicado el vídeo del Barça. El vídeo del Barça se debería haber publicado ya. Episodio 9. Sí, sí, se ha publicado ya. Pues eso, ahí lo tenéis, el episodio 9 del Barça, que es... bueno, que es un vídeo... Es un vídeo... editado del directo de ayer. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado este directo en Twitch hoy. Hoy, bueno... Hoy no ha habido suscriptores. Jerry Test sigue siendo el único. Sigue siendo el único de momento. Veremos si en los próximos días se va sumando más gente aquí a esto. Mañana ya veremos si Madrid o Chelsea, quizá el Inter, ya veremos. Nada más, lo dicho, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el directo y nos vemos, sí, seguramente mañana con más. Adiós.